Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Lo único que no puedo es poner esto en presentación o que se vea más grande. ¿Pueden visualizarlo bien? Pero voy a hacerlo un zoom por acá. No sé si se ve bien. Yo quiero trabajar a veces en PowerPoint para que se vea mejor. Vamos a ir trabajándolo así. Que se Si se ve, se puede ver, si lo ven correctamente, no hay problema. Si no, no hay problema. Listo, sino que no es PowerPoint, ¿no? Un PowerPoint se podría hacer ver como una presentación. Entonces, no sé, tampoco intento y no se puede hacer esto más chiquito. No sé cómo hacerlo. Si no, vamos a ver cómo lo vamos trabajando. A ver. El día de hoy vamos a trabajar en la sesión todo lo que es identificación de peligros y control de riesgos, ¿ya? Más conocido quizás por ustedes como ITER, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la primera diapositiva vemos un poco sobre lo que es el precio que se puede pagar, ¿no? Por la vida humana, ¿no? Sobre el tema de la seguridad humana, ¿no? ¿Cuál es el costo de la vida? Dice, ¿cuál es el costo de la pérdida de una extremidad o de una discapacidad permanente para una persona herida o su familia? Ya una vez que a veces uno comete ya un error, no podemos hacer nada para cambiar lo sucedido, ¿no? Ahí está. Y es el precio se paga, que se paga es para siempre, ¿no? Entonces, es un poco una reflexión de lo importante que es el tema de la seguridad, ¿no? Bueno, el objetivo específicamente del curso del día de hoy va a ser diferenciar claramente lo que es un peligro y un riesgo, que a veces es un poco complicado poder hacer esa diferencia respecto al tema del hiper. Con ello vamos a poder realizar correctamente un hiper. Vamos a familiarizarnos con el significado de los términos y palabras usadas en el hiper también, y vamos a aprender a identificar los peligros en sus trabajos, a evaluar riesgos asociados en un trabajo y determinar las medidas de control. Vamos a entender también cómo se realiza un hipercontinuo. Existen varios tipos de hiper. Vamos a aprender sobre todo lo que es un hiperbase y también para que tengan una idea de cómo se realiza un hipercontinuo. ¿Ya? Esos dos sobre todo. Bueno, respecto a la base legal, se muy bien, creo que le hago un minimizo esto. A ver, para que vean. No me las que minimice, se va muy, muy chiquito. Estamos viendo por acá. Ya. Bueno, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, ya, que obviamente tiene como objetivo promover la cultura de prevención respecto al tema de riesgos laborales. Su reglamento, ya, el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 05-2012, y sus modificatorias, donde indica que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión, ¿no? En el área de seguridad y salud en el trabajo, y es el que va a asumir el liderazgo y compromiso de todas las actividades de la organización. Eso es para todo, ¿ya? Pero vamos a ver que en el tema del hiper, sobre todo el empleador es el que tiene que asumir el liderazgo para poder ejecutar y elaborar, ¿no? El hiper en este caso. El ámbito de aplicación es aplicable a todos los sectores económicos realmente, ¿ya? Vamos a empezar, ¿ya? Un poco con en la parte o en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Hubo una modificatoria ya del artículo, bueno, del artículo 77 del Decreto Supremo 05-2012. Recordemos, tenemos la ley y su reglamento. En el reglamento de la ley tenemos una modificatoria en el año 2020 que se ejecutó. Justamente se hizo esa modificatoria al artículo 77 de este reglamento, donde habla sobre el tema del hiper. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes conozcan esta modificatoria y de qué trata, ¿no? Porque estos son los requisitos para poder nosotros elaborar un hiper, ¿ya? ¿Qué dice? De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, dice, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año. Ya lo voy indicando acá, lo vamos a recalcar más adelante, ¿ya? Máximo un año nosotros tenemos que estar actualizando nuestro hiper, ¿ya? No podemos excedernos del plazo de un año.
¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, por el empleador. ¿Ya? O sea, como les decía, ellos tienen que tomar la iniciativa principal para poder hacer la ejecución del hiper. Se realiza en cada puesto de trabajo con participación del personal competente en consulta con las y los trabajadores y obviamente todos los representantes de ellos, ¿no? También tiene que estar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Comité de Seguridad. O si no hubiese, pase señorita, sí, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo puede ser el caso, ¿ya? Entonces, ya aquí nos explican algunos detalles sobre el tema del IPR, ¿ya? Entonces, me dicen, ¿cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración de un IPR? Y aquí ya me van mencionando algunos. ¿Qué es lo que me dice, en este caso, vuelvo a decir, el reglamento de la ley, ¿ya? Primero, ¿ya? Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo, ¿ya? Entonces del trabajador o trabajadora, ¿ya? Así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo, ¿ya? Cuando ustedes elaboran un hiper, ¿ya? En algunos casos hay una parte del hiper donde sale si la actividad que se está realizando es rutinaria, no rutinaria o es de emergencia. ¿Ya? Entonces ustedes pueden también colocar eso dentro de su hiper para que ustedes puedan tomar en cuenta. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen que es una actividad rutinaria dentro de una actividad normal de trabajo, la operación de una maquinaria pesada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, dentro de mis actividades del hiper yo tengo que tener esta actividad, ¿no? Operación de maquinaria pesada. ¿Ya? Y sobre ella, porque yo trabajo con maquinaria, según digamos, este trabajo que estoy ejecutando, ¿cuál sería mi actividad no rutinaria? El mantenimiento correctivo de esta maquinaria, ¿no? Entonces, posiblemente, diariamente yo hago operación de maquinaria pesada, ¿ya? Pero el mantenimiento correctivo puede ser cada semana, cada 15 días, no lo sé. ¿Ya? Eso es una actividad no rutinaria, pero está dentro de mis actividades del hiper, yo las tengo que considerar. ¿Por qué? Porque yo trabajo con maquinaria pesada, ¿no? Hablando específicamente quizás en algún tipo de obra que se trabaje con ese tipo de maquinaria. ¿Y cuál sería mi situación de emergencia? Que podría llegar a pasar un incendio de esta maquinaria, ¿no? Algún tipo de incendio, algún tipo de accidente que se puede ejecutar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que dentro de nuestro hiper también hacer una evaluación de este tipo de actividades. Lo dice la norma, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, vuelvo a decir, si dentro de mis actividades diarias yo tengo operación de maquinaria pesada, es obvio que voy a tener que hacer mantenimiento y que pueden haber situaciones de emergencia, ¿ya? Entonces, hablando específico, por ejemplo, de esta actividad para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Y más adelante, cuando estemos trabajando ya los hipers, vamos a volverlo a mencionar para recordarlo. ¿Ya? Pero ya lo tenemos. Luego me dice, B, las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad, ¿ya?, de que el trabajador lo ocupe, o sea, que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados, pues, factores de riesgo, ¿ya? Entonces, aquí vemos una imagen, ¿ya?, de exposición justamente a ciertas condiciones de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen a mano izquierda, en el centro y en la derecha, vemos diversas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la última es una persona que quizás está haciendo trabajos en espacios confinados. En la parte central vemos, pues, ¿no?, personas que hacen otro tipo de actividades como carga de, ¿no?, quizás de diversos tipos de elementos, trabajos con maquinarias de corte, bueno, diversas condiciones de trabajo que puedan haber, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta todas las condiciones de trabajo en nuestro entorno, ¿ya? Aquí vemos algunas para que ustedes también lo vayan familiarizando. Luego tenemos, ojo, estas son condiciones, ciertas condiciones de trabajo. Luego tenemos también condiciones relacionadas al tema del medio ambiente. Hay que identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes, ¿ya?, en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente en este caso, ¿ya? Y bueno, con la organización del trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Iluminación, ya ahí vemos, ergonomía, ya,
respecto al tema de la nueva tecnología que se pueda incorporar, disculpe, y otro, pues los monitoreos de ciertos agentes. Eso ya es específicamente hablando del medio ambiente, ¿ya? Entonces también tenemos que evaluar no solo las condiciones de trabajo, sino también el medio ambiente de trabajo. Ahora, esto también es un ítem importante que se ha establecido y que se ha actualizado en el 2020, incluir las medidas de protección de los trabajadores en situaciones de discapacidad. Por ejemplo, ya no hay personas que puedan estar trabajando que presenten ese tipo de situación de discapacidad, o realizar la evaluación de factores de riesgos para lo que es procreación, ¿no? Ya puede ser también enfoque de género, protección a las trabajadoras y los adolescentes. Todos estos que les menciono están en diversos artículos de nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, es en el 64 de la ley, está justamente sobre el tema de trabajadores con discapacidad. Ya ustedes lo pueden buscar también y ahí habla específicamente sobre las medidas de protección específico que es necesario tener. En el 65 está lo que es factores de riesgo para procreación. Estamos hablando de diversos tipos de riesgos, por ejemplo, radiaciones y otros, ¿no? Hay que tener o ciertas medidas de protección. Por ejemplo, cuando ustedes entran, ¿no? A hacerse algún tipo de rayos X, no sé si han visto, la señorita o el médico, el encargado que va a hacerle les va a hacer eso, tienen una indumentaria especial con plomo. Ya no pueden, o salen de la cabina y ellos hacen todo el procedimiento y no se exponen a esa radiación. ¿Por qué? Porque ellos trabajan de eso. Ya nosotros nos exponemos un ratito nada más, ¿no? Y ya no nos exponemos pues constantemente como ellos. ¿Ya? Y es más, te preguntan, en el caso de las mujeres, a veces les pregunta, ¿usted está embarazada? Le preguntan, porque si estás embarazada no puedes tener radiación. Entonces hay muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta dependiendo del puesto de trabajo, ¿ya? Entonces eso, de ahí tenemos el artículo 66 que habla de enfoque de género, ¿ya? Y protección de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí vemos un poco a una señora embarazada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber un tema de protección a las personas con ciertos grados, pues, ¿no? En este caso una mujer embarazada tiene que tener ciertos, ¿cómo se dice? Cierta protección, ¿no? Porque puede tener algún inconveniente. No puede ser cualquier trabajo, ¿no? Es peligroso para ella. Y finalmente el 67 no aparece aquí en imagen, pero habla sobre el tema de los trabajadores adolescentes, que también tienen que tener un tema de protección, porque recordemos que los trabajadores adolescentes son pues justamente adolescentes, ¿no? No podemos hacerlos o no pueden tener cierto tipo de trabajos que puedan limitar su crecimiento. Bueno, varios tipos de cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros desarrollamos nuestro ítem, ¿ya? Protección a ese tipo de trabajadores. Bueno, luego tenemos ya en la letra E los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Como pueden ver ahí en imagen, igual lo vamos a ver más a detalle. Ya más adelante, ¿no? Entonces acá vemos algunas imágenes ya de lo importante que tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿ya? Resultados también de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces, si yo en mi empresa constantemente tengo accidentes, por decir, ¿no? Las personas, no sé, han habido atropellos o enfermedades con problemas de audición, no lo sé, tengo que tener en cuenta eso también en mi ITER, ¿no? Tengo que tener, o nosotros tenemos que determinar mayores medidas de protección para esos o para esas actividades. Por eso dice resultados de esas investigaciones, accidentes y enfermedades profesionales, también datos estadísticos recopilados productos de la vigilancia y la salud colectiva, ¿no? Relacionada a los exámenes médicos. Recuerden que también esos son anuales, ¿ya? Entonces tenemos que tener estos datos para poder nosotros poder hacer un ITER correcto también. Entonces, hemos visto siete elementos, ¿ya? Que están dentro de nuestro ITER, que tenemos que ponerlos dentro de nuestro ITER, que están relacionados, vuelvo a decirles, a la
en este caso, o están en el artículo 77 del reglamento de la ley. Ya no es, esto no está en la ley de seguridad y salud del trabajo, sino en su reglamento, ¿ya? No nos olvidemos. ¿Ya? Y ha sido actualizado, les había indicado, en el año 2020. O sea, ya estamos, ya hace 4 años ha sido actualizado. Bueno, entonces ya hemos visto un poco algunos elementos que tenemos que tener en consideración cuando desarrollamos un hiper. Ahora, habíamos dicho al inicio que vamos a determinar lo que es un peligro y lo que es un riesgo, ¿cierto? Esto es importante determinar para poder nosotros hacer un hiper, si no, no vamos a poder ejecutar un hiper. Entonces, ¿qué es un peligro? Ya, ahí lo vamos a indicar. Básicamente está determinado por una fuente, por una situación o por un acto. Ahí lo dice, ahí lo vemos en la imagen. Ahí vamos a ver un poco para que ustedes, si visualicen mejor, sino que es por acá no lo puedo, un montón de cosas aquí encima. Por esto más arriba. Ya, ok. Por ejemplo, en la imagen superior, fuente, máquina en operación. Entonces hablamos de una máquina específicamente. Eso es un peligro. Es una máquina que está en este caso en operación actualmente, por decir, ¿ya? Puede generar un daño y una consecuencia. La consecuencia va a ser luego el riesgo. Ya lo voy a indicar después, pero igual voy comentándolo un poquito. Entonces, si la máquina está en operación, eso es un peligro. Mientras yo lo toque, no accedo al peligro. Pero si ya lo toco y puede pasar, en este caso alguna cosa, puede generar una consecuencia que ya sería en este caso ya el riesgo, ¿ya? Pero, como les digo, el peligro es la fuente, la máquina, ¿ya? Luego tenemos otra, que sería la situación. Por ejemplo, ahí ven en la imagen trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura. Una persona que está en un andamio, ya, en este caso, efectuando un trabajo específico, ya, esta sería mi situación, ¿ya? Entonces, fuente, había dicho, luego había dicho, situación, trabajo que requiere realizarse a 3 metros de altura. Y finalmente, ya, que es lo más común, por lo que la mayoría, o generalmente hay accidentes, por el acto, ¿ya? El acto humano en este caso. Usar baldes como base de trabajo lo están colocando en este caso, el acto. Es un acto peligroso, ¿ya? También lo pueden haber escuchado como acto suicida, ¿no? Eso también es importante que lo vamos colocando para que ustedes también lo tengan en cuenta. Seguro lo van a ver el tema de acto suicida en alguna otra, bueno, podemos verlo aquí también, vuelvo a decir, pero sí lo van a trabajar en otras sesiones, ¿ya? Entonces, fuente, situación y acto. Eso es el peligro. Igual vamos a seguir practicando, a ver. Vamos a ver en la parte inferior y en la parte superior. Por ejemplo, este señor que está realizando, ¿qué creen que es esto? Fuente, situación o acto. A ver, ¿alguno de ustedes qué creen? Sobre todo creo que el último, ¿no? ¿No? Es un acto peligroso, pues el señor ha decidido sobrecargar ahí su moto. ¿Ya? Al hacer eso, es un acto peligroso. ¿Ya? Y en la parte de abajo ven a ustedes a Homero, ¿no? Ya, igual me dicen fuente, ahí está, sería la máquina, que es el montacargas que aparece ahí. El acto peligroso, el Homero, en este caso, está operando sin saber conducir. Y finalmente la situación, bueno, ahí está al revés de lo que hemos aprendido, pero igual. El piso inclinado, dice, ¿no? El espacio, el trabajo que se realiza en un piso medio inclinado, y esto está generando que caiga, ¿no? La carga que él tiene y pueda provocar un accidente, ¿ya? Entonces, un poco ya vamos viendo y vamos practicando a qué se refiere con peligro, ¿ya? Vamos a ver diversos tipos de peligro, ¿ya? En la parte izquierda, que pueden producir accidentes, los físico-químicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Y en la parte derecha, los que producen sobre todo enfermedades profesionales, químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos, físicos. ¿Verdad? Igual pueden producir accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Pero en términos generales, ahí vemos algunos tipos de peligro. ¿Ya? Ahora, ya conocemos que existen el peligro físico, ya en este caso pueden ser
vibraciones, ruido, ventilación, iluminación insuficiente, ¿no? Temperatura, todo eso ya serían diversos tipos de peligros. A ver, quería ponerles un videíto por cada uno de ellos. Justo hace un rato estaba revisando si funcionaban y si estaban correctos. Si estaban, así que para más casi me salgo del Zoom. A ver, ahora dónde estaba mi carpetita que había abierto. Ya, por ejemplo, aquí vemos un poquito sobre un peligro físico. No sé, espero que se pueda estar viendo en el Zoom, porque a veces no se ve en el Zoom. Me avisan, por favor, los que están en el Zoom. ¿Se puede escuchar? No es muy fuerte el volumen. No habla mucho, pero este es un peligro físico, por ejemplo. Él indica al supervisor que tiene que tomar litio. Él sabe quién debe tomar litio. Y dice, cada 45 minutos de trabajo tiene que hacer 15 minutos de descanso. Eso se puede establecer en el hiper, por ejemplo. Esa sería una medida de control. Listo, entonces si se dan cuenta, este peligro físico está relacionado con la temperatura, que es lo que puede dar un golpe de calor, la persona puede desmayarse, ¿no? Perder el conocimiento y bueno, ¿no? Generar hasta un accidente, definitivamente. Entonces, si se dan cuenta, el supervisor en todo el momento estuvo acercándose para decirle al señor sobre las medidas de control que él debió de haber estado, ¿no? Ejecutando, ¿no? Tomar agua, descansar cada 45 minutos de la jornada, 15 minutos, que es eso nosotros lo establecemos. Nosotros, como esas medidas de control dentro de nuestro vida. Tener esto en cuenta, espero que los del Zoom lo hayan visto, porque a veces no se puede visualizar bien. Pero, alá, no me han dicho nada. Vamos a retomar, a ver dónde estamos. Soy yo. Me confundo un poco con esta computadora. Ya, ok. Entonces estamos en lo que es peligros físicos. Bueno, químicos, tengo ahí un videito de COVID, pero es chiquito, lo voy a dejar pasar. Pero al igual que el físico, el químico, como gases, vapores, polvos, sustancias de forma líquida, pueden también generar ciertos tipos de peligro que pueden afectar la salud de las personas, ¿no? Entonces es importante tener tenerlo en cuenta. Ay, creo que químico sí tengo, ya me acordé ya. El que no tengo es biológico el COVID. A ver, vamos a ver. Con esto también va a quedar súper claro a qué me refiero con peligros químicos y vamos a ir ya trabajando un poco sobre algunos de o sea, las medidas de control. Un poquito vamos a ir conversando y lo vamos a trabajar después también más a detalle. Ya, este es químico, ¿ya? Si se dan cuenta, Ingeniera, la mascarilla estaba por un lado y no se la coloca.
Normalmente las sustancias químicas pueden generar reacciones diversas, eso es lo que le indica ahí la enfermera, ¿no? A la procreación también que habíamos conversado un poco. Entonces, ahí también vemos medidas de control diversas. Aquí nosotros estamos, evitando ya totalmente el peligro con uso de ingeniería. Ay, Dios, ojalá que se hubiera podido ver. Ay, dice que no se escucha. Ya, vamos a intentar de solucionar eso. ¿Han escuchado ustedes? Tampoco se escucha muy fuerte, ¿no? Pero bueno, se puede visualizar. Tenía que tener un parlantito para poder escuchar. Pero ya, vamos a intentar de solucionar el problema, señorita Lucy. Ya, vamos a ver. Ok. Entonces, vamos más adelante a ver todas las medidas de control que se pueden ejecutar y ahí vamos a ver como en esta imagen que existen controles de ingeniería que nosotros podemos ejecutar para poder evitar en este caso ya el contacto con ciertas sustancias, como aquí, ¿no? Claro que esto es algo bien complicado de hacer, bueno, no todos tienen el presupuesto para determinar ciertos controles como este, ¿no? Que ya casi eliminan el riesgo de exposición. Entonces, eso vamos a verlo más adelante también, pero y ahí vamos viendo con los videos algunos detalles sobre las medidas de control, ¿ya? Otra vez a la exposición. Tenemos los peligros biológicos, bacterias, virus, parásitos, hongos, vuelvo a indicar, así como los videos que hemos visto, también existen ciertos riesgos, imagínense, que ingrese a nuestro cuerpo por el trabajo que nosotros realizamos, algún tipo de virus o algún hongo, ¿ya? Y eso puede generar una enfermedad definitivamente ocupacional, ¿no? También tenemos el peligro ergonómico, ¿no? Posturas, esfuerzos, repetitividad de movimiento, que definitivamente pueden generar malestar. Muchas de las personas que trabajan en construcción y hacen tema de carga, ¿ya? Sufren de problemas en la espalda. Y también muchas de las personas que trabajan en oficinas, por ejemplo, ¿ya? Sufren también de problemas justamente en la espalda, porque por no tener un lugar correcto para poder hacer el trabajo. A ver, vamos a ver un video que justamente habla de eso. Mira. Mira. Lo que pasa es que aquí no me pide compartir sonido. Ya, entonces ahí vemos a dos personas que trabajan en oficina y que trabajan con sillas normales, ¿no? Comunes y corrientes como las que nosotros estamos sentados, que no es lo adecuado para una persona que trabaja largas jornadas en una oficina. Ahí vemos. Debería ser, como ven ahí, sillas ergonómicas, pantallas ergonómicas ajustadas a la altura de la persona, todo eso, ¿no? Ahí va. Se han equivocado, miren, tiene que ser al revés. Ahora es más cómodo. Bueno, aparte de eso, es necesario incorporar otras cosas, ¿no? Que son las pausas activas y esas cosas que no se daban y ahora ya se están dando en las oficinas, ¿no? Antes no se daba mucho este tema, ¿ya? Pero el tema ergonómico también es un tema importante que hay que cuidar. Y existen esos peligros. Si ustedes les piden hacer un análisis en un lugar donde es trabajo de oficina, tienen que ver que el ergonómico, que la iluminación, todo eso, ¿no? Entonces tenemos que poder hacer un hiper de cualquier lugar en el trabajo, ¿ya? Peligros psicosociales relacionados al estrés laboral, el mobbing, acoso sexual, labores en el área de quejas, informes, sobrecarga de trabajo, bueno,
Realmente todo esto del tema psicosocial también es importante. Ya muchas veces nosotros mismos lo tenemos que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que existen en todos los lugares donde uno va, va a haber un nivel de estrés. Entonces uno mismo tiene que, de alguna forma, ver la forma de mejorar esas condiciones, ¿no? Porque si no, eso va a repercutir en la salud. Ya, eso es importante tener en cuenta. Ustedes pueden hacer ejercicio. Como les decía, ahora también existe el tema en los trabajos de las pausas activas, ver la forma de mejorar su salud ya con por el tema psicosocial, pues, ¿ya? Porque puede generar problemas. Yo les comento que yo misma en algún momento tuve un estrés tan crónico que empecé a tener así como granitos por todas las manos, por el cuerpo, y gracias a Dios el dermatólogo me explicó todo, bueno, ya. Pero ya no sufro tanto porque ya sé cuáles son mis formas de generar o quitarme el estrés, ¿no? Yo hago ejercicios, intento hacer algunas actividades fuera para poder mejorar mi tema psicosocial, ¿no? Entonces cada uno tiene que hacerlo. Ya yo les recomiendo que lo hagan. Bueno, entonces, ya hemos hablado de peligros. Hemos visto que los peligros son fuentes, situaciones y actos. Ahora vamos a ver el riesgo, que sería en este caso la consecuencia, ¿ya? Entonces, vemos los tres casos anteriores, ¿se acuerdan? Habíamos visto una máquina, que era fuente, luego habíamos visto a una persona en un andamio alto, que era la situación, y luego habíamos visto a una persona con unos baldecitos, ¿no? ¿Ya? Que era en este caso el arco. Entonces, ahora vamos a ver las consecuencias de esos peligros, ¿ya? Entonces, bueno, y la definición es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño a las personas, procesos, equipos y medio ambiente, ¿ya? Entonces, en la máquina que habíamos visto anteriormente, la fuente, si es que la persona, en este caso, hace uso de esa máquina, como vemos en la imagen, va a haber un riesgo ¿de qué? De atrapamiento, puede ser eso, ¿ya? Pueden haber otros, pero este es el más común, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese sería mi riesgo, mi consecuencia, ¿ya? Luego, si la persona, en este caso, habíamos visto en la situación, está en un andamio trabajando, puede existir un riesgo de caídas a distinto nivel, ¿ya? Es lo más común que se coloca en un hiper. Riesgo de caídas a distinto o al mismo nivel. Es bastante común. En este caso sería a distinto nivel porque estamos en un andamio, ¿ya? Entonces, es a distinto nivel. Entonces, esa sería mi consecuencia. Y finalmente vemos, recordemos, la última que era el acto, ¿se acuerdan? El acto peligroso, les dije, esta persona que estaba en unos baldecitos tiene también un riesgo de caídas a distinto nivel porque está en dos, tres baldecitos, ¿no es cierto? Entonces, puede llegar a pasar. Si se dan cuenta, es igual el segundo y el tercero, no hay ningún inconveniente, ese es el riesgo, ¿ya? Ahora, ya les había indicado que es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere el daño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por eso, minimizar los peligros para que obviamente no exista el riesgo, ¿no? La consecuencia de que pase alguna cosa. Ahora, ya sabemos más o menos qué es peligro y qué es riesgo. Vamos a seguir practicando más adelante para que quede bien claro. Pero tenemos que nosotros conocer cuál es el nivel de riesgo. Ya, nosotros tenemos que poder determinar el nivel de riesgo ya dentro de las actividades que nosotros realicemos. Pues acá les estoy colocando dos ejemplos que nos van a ayudar a determinar ese nivel de riesgo. Ya, aquí está. El nivel de riesgo de un peligro está determinado por dos cosas. La probabilidad de la ocurrencia de un accidente es uno, y la otra es la severidad de los daños que pueden ocasionar. Entonces, ustedes habrán escuchado ya de la probabilidad por la severidad en algún momento. Ya ahí está. Y esa es la explicación que les voy a indicar. Voy a hacer un zoomcito acá para que se vea mejor. Ya, porque igual. Ya, ok. Entonces, a mano izquierda vamos a ver respecto al tema de probabilidad. Ya. Tenemos a una persona en un andamio. Ya. ¿Qué dice? Esta persona dice. El nivel de riesgo es más elevado, acá me dice, el trabajador sube del andamio 15 veces al día, ahí están los datos, ¿ok? Están en el andamio.
Y este otro trabajador sube el andamio solo 3 veces al día, ¿ya? Ahora, aparentemente, y vemos el señor que está trabajando aquí, que sube 15 veces al día, está haciendo trabajos de pintura, ¿no? Y el otro parece que está haciendo trabajos, pues, ¿no? De instalación de algún elemento, está con un taladro, ¿ya? Solo 3 veces al día. Entonces, bueno, 15 y 3 veces, ¿ya? En la letra A me dice, el riesgo va a ser más elevado. ¿Por qué? Porque hay una mayor frecuencia de exposición al riesgo. O sea, el señor va 15 veces, sube 15 veces al andamio, porque va, sube y baja 15 veces, ¿no? Entonces tenemos más subidas y bajadas, 15 veces en este caso. ¿Ya? Es una mayor frecuencia de exposición, ¿ya? Entonces, por ello, obviamente, la probabilidad de un accidente va a aumentar, ¿ya? A diferencia de la letra B, ya este señor solamente va a subir 3 veces al día específicamente. Entonces, vamos a determinar que la probabilidad, vuelvo a decir, de ocurrencia va a estar relacionado con la exposición, ¿ya? Si yo me expongo 8 horas a este trabajo, ya, entonces obviamente tengo más probabilidad que ocurra. Pero si solamente trabajo aquí 2 horas, 3 horas, no lo sé, ya tengo menos posibilidad. Entonces es un poco para que ustedes tengan en cuenta con el tema de la frecuencia. Cuando ustedes estén analizando en un hiper, tienen que verificar si es frecuente ese trabajo. Y dependiendo de eso, ya va a haber una mayor probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, hablamos de la probabilidad y esta está relacionada con la frecuencia de exposición, ¿ya? Ya lo hemos visto un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego tenemos el tema de la severidad, ¿ok? Por ejemplo, aquí me dicen en el caso A, tenemos a una persona que está haciendo trabajos a 1,50 m de altura, ¿ya? Está sobre una escalera, igual trabajando y taladrando, 1,50 m, ¿ya? Y tenemos otro señor que está haciendo trabajos, igual está instalando, pero a 3,50 m de altura, ¿ya? Uno a 1,50 m y el otro a 3,50 m. Entonces, ¿cuál es mayor el riesgo? ¿No? Obviamente el que está más alto tiene más riesgo a que si hay alguna caída, sea más severa esa caída. Si yo me caigo 1,50 m, puede ser que no me pase nada más que un golpe, ¿no? En el peor de los casos, quizás un esguince, ¿no? Puede ser, ¿ya? Pero si yo me, claro, también depende de cómo caiga, ¿no? Pero de todas formas, lo ideal es que 1,50 m no es mucha la altura. Pero si yo me caigo de 3,50 m de altura, que es mucho más alto que un segundo piso, puedo morir, hasta morir, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso me indica, el nivel de riesgo es más elevado sobre el andamio, ya que es una altura superior, ¿ya? Entonces, la severidad puede ser mayor. Entonces, ya más o menos con esto tenemos una idea de qué es la probabilidad, les había dicho, frecuencia de exposición y la severidad, que depende mucho también de la actividad que está realizando la persona. ¿Ya? Entonces hay actividades que son poco peligrosas y otras que son más peligrosas. Nosotros tenemos que aprender a determinar ese tipo de actividades. Y con tenemos una idea. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a dejar un poquito esto porque si no, no vemos bien. Ya, a ver, me dice diferencias entre peligros y riesgos, que ya lo hemos visto, pero vuelvo a decir, lo vamos a seguir viendo para que quede súper claro. Ya les había dicho, en este caso, ahí está, ¿cuál sería el peligro? Ahí dice, piso mojado, ¿no es cierto? El peligro va a estar asociado, no nos olvidemos, a una fuente, a una situación, a un acto. En este caso es una situación, ¿no es cierto? Porque la situación es que el piso está mojado, ¿ya? Entonces, ¿esto qué puede generar? Una caída de personas al mismo nivel. Así mejor. Ahí dice caída de personas, pero nosotros técnicamente, normalmente en un hiper le ponemos caída de persona y sin común esos dos términos. Entonces, peligro y consecuencia. ¿Ya?
Ahí está. Vamos a ver algunos riesgos adicionales. Por ejemplo, acá me dicen peligro, ruidos generados por una compresora, riesgos, sobreexposición al ruido, hipoacusia inducida sería una de las consecuencias, ¿no? Ojo que acá han colocado riesgo y consecuencias aparte. Podrían ser similares, iguales también lo podemos considerar así, ¿ya? Peligro, ahí está, prensas y guarda de protección, no nos olvidemos, eso sería la fuente, ¿ya? Vamos a recordar así para que no nos olvidemos que es fuente, situación y acto los peligros, ¿no? Una prensa es la máquina, bueno, es una fuente, es un equipo, ¿ya? Que puede generar atrapamientos, heridas con amputación, ¿no? Generalmente es peligro y riesgo. Esas consecuencias adicionales son más que nada relacionadas a la enfermedad que le puede pasar, específicamente para que ustedes tengan un poco en cuenta, ¿no? Luego dice levantar carga con la espalda doblada, ¿no? Ese sería un acto peligroso, no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que para levantar una carga no podemos estar con la espalda doblada, porque eso puede generar un problema lumbar, ¿no? Entonces, eso va a generar riesgo, un sobreesfuerzo en la zona lumbar, ¿no? Y obviamente la enfermedad sería la lumbar, ¿no? Peligro, piso resbaloso con cera, ¿ya? Entonces sería una situación específica que puede generar caídas al mismo nivel, ¿ya? Bueno, contusión, fisura. Eso, ojo ya, esa parte que ven al final es, digamos, la enfermedad, ¿no? Lo que podría pasar. Peligro, dice alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado. Estamos hablando también de una situación específica, ¿ya? Eso va a generar sobreexposición a fibras de asbesto que puede generar enfermedades a las vías respiratorias, asbestosis, bueno, problemas en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, vemos que todos estos peligros y riesgos, ya, obviamente, tienen la lógica que hemos conversado, ¿no? Peligro, fuente, no se olvide, situación y acto, y en este caso, el riesgo es la consecuencia. Sino que acá le han puesto la enfermedad para que vean. O sea, pero es peligros y riesgos, básicamente lo que tenemos. Más o menos saben, analiza qué puede suceder, con qué severidad, con qué frecuencia y qué medidas debemos de tomar. ¿Ya? Entonces, eso nosotros tenemos que preguntarnos al momento que determinamos una actividad de nuestro hiper, dependiendo de dónde nosotros estemos dando el hiper, ¿no? De los trabajos que estemos viendo, ¿ya? Vamos a ver que cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgos, va a ser frecuencia, ¿ya? Por severidad, ¿ya? Ya hemos visto que la frecuencia es la cantidad de veces que se presenta un evento, ¿ya? En un periodo de tiempo, y la severidad, ya el daño, pues, no el daño específico que puede generarse y habíamos visto, ¿ya? Entonces el riesgo normalmente es la frecuencia por la severidad, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí vamos a ver, ojo que existen varios análisis diversos y diversas matrices de Hiper, ¿ya? Aquí vamos a ver una, ya les voy a mostrar las dos que están autorizadas en el reglamento, en la resolución ministerial 050 del 2013, ya esa la vamos a ver más adelante. Ya, esto vamos a verlo un poco para que hagamos, digamos que la práctica, ya de cómo vamos a hacer el análisis. Y vamos a ver una más que yo hice hace años en el gobierno regional para que tengamos varias y vean que no existe una sola matriz, existen varias. Entonces, cuando ustedes pidan hacer una matriz de evaluación de riesgo, tienen que verificar qué tipo de matriz es y en base a eso trabajar. Pero todas tienen las mismas, digamos, los elementos principales iguales. ¿Ya? Actividad, peligro, riesgo, consecuencia, medidas de control, todo eso, ¿ya? Entonces, en esta matriz, la vamos a ir viendo, vamos a tener en esta parte lo que es la severidad y en la parte inferior, no, bueno, a mano izquierda y abajo, frecuencia. ¿Ya? Entonces, por los colores vamos a ver que del 1 al 8 va a ser el riesgo alto, ¿ya? En este caso, de ahí del 9 al 15 es medio y a partir del 16 al 25 es bajo, ¿ya? Vamos por acá. Ya. Aquí están haciendo dos evaluaciones de riesgo, ¿ya? La primera es desprendimiento de roca,
Y la segunda vamos a hablar sobre lo que es hipoacusia, ya dos. Entonces, vamos a hacer igual que hemos estado trabajando hasta ahora, vamos a determinar cuál es mi peligro y cuál es mi riesgo. Entonces, en este caso me están dando, en esta evaluación, el peligro específico son las rocas, ya, bueno, el espacio donde está, que sería en este caso mi situación, raíces, rocas simplemente, y el riesgo sería el desprendimiento de estas, ya, la consecuencia, lo que podría llegar a pasar. Según esta matriz, ya, ¿qué es lo que me indica? La frecuencia, ya, la están determinando por una letra, es común, por eso le pone simplemente A. La severidad, acá lo pone en esta parte de acá, me indica que es catastrófico, obviamente, porque podría llegar a pasar, ¿no? Un accidente grave y definitivamente podría causar la muerte de varias personas. Entonces, en esta matriz simplemente se considera la A y el 1 y se hace, digamos, en la intersección y yo determino el número que aparece aquí, que sería el 1, como nivel de riesgo alto. Si, por ejemplo, hubiera sido la B y hubiera sido acá el 1, hubiera sido 2, ¿ya? En esta matriz específica, ojo. Hay otras que voy a enseñarles, la resolución me dice que es parecida, que se multiplica. Entonces, ustedes tienen que poder determinar, dependiendo del tipo de matriz que van a trabajar, cómo es nuestra matriz. En este caso, solamente se, por ejemplo, esta es la A, 1. Catastrófico 1, 1, 1, 1 simplemente, A y 1, ya. Y ahí yo determino que es un riesgo alto. Vuelvo a decir, si yo, por ejemplo, diría, podría suceder, pero si sí es catastrófico, entonces hubiera sido 4, ya. Hubiera sido acá C, 1 y acá 4, ya. Según esa matriz, ya, para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, de ahí tenemos, ya, lo que es evaluación de riesgo, hipoacusia, dice, ¿ya? Bueno, acá el peligro es el ruido y el riesgo, bueno, obviamente es la enfermedad, en este caso me indican la hipoacusia, ¿no? Es la pérdida, en este caso, de la audición, en todo caso. Podría ser simplemente pérdida de la audición, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí, según el análisis que se ha ejecutado? Frecuencia dice ha sucedido, ahí me ponen la letra B, y en severidad me dice ya es permanente. Entonces, si yo pongo la B que ha sucedido, y que es permanente, tendría como resultado el número 9, que es el que está acá. Y el nivel de riesgo para mí sería medio, ¿ya? Entonces, no es alto, ya es medio, pero de todas formas es un nivel de riesgo considerable, ¿ya? Entonces, estamos un poco ya viendo, porque es un poco más elaborado en realidad, esto es una pequeña parte, es una matriz simple para poder ir viendo cómo es que podemos nosotros ir determinando el peligro y el riesgo en base a una matriz, ¿ya? Normalmente siempre va a estar frecuencia por severidad, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos esta matriz para que ustedes vayan viendo. Más adelante vamos a ver las medidas de control y luego ya voy a explicarles los hiper, como le digo, más complejos que están en la resolución ministerial 050, ¿ya? Bueno, pero ahí vamos ya practicando. Ahora, ya vamos a hablar un poco sobre lo que respecta a lo que es control de riesgos. ¿Qué es un control de riesgos? Es el proceso de toma de decisión basado en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar su eficacia. Como hemos visto en los videos, ¿no? El prevencionista ya había propuesto diversas medidas de control para evitar el golpe de calor, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Habían puesto cada 45 minutos, 15 minutos de descanso, tiene que beber agua, cosas así, ¿no? Ya, esas son medidas de control para ese determinado peligro, riesgo que pueda generar también.
Y vimos también en el otro video, ¿no? Bueno, vemos el de riesgos químicos, ¿no? Donde el jovencito estuvo trabajando sin su mascarilla, todo. Y al final, la persona, la empresa, propuso, ¿no? Instalar, pues, todo un tema de máquinas para que ya no tengan contacto con el insecticida o lo que estuvieran usando, ¿no? Entonces, esa es otra medida de control, ¿ya? Entonces, eso es una decisión. Ya, en base a todo lo que puede haber pasado, ¿no? Hemos visto que tenemos que tener, depende de diversas evaluaciones que nosotros hagamos, ¿no? Ver que obviamente quizás ha habido mucha gente que se ha enfermado, ¿no? ¿Por qué? Por causa de esos químicos, hemos visto la exposición a estas personas y hemos visto varios elementos, ¿ya? Que han generado que yo determine eso. Esas van a ser mis medidas de control, ¿ya? Y vamos a dar ahorita más a detalle. Bueno, aquí hay otros ejemplos de peligros y riesgos. Ya les había dicho que el peligro es la causa y el riesgo es la consecuencia o el efecto, ¿ya? Ahí está, contacto con químicos peligrosos, no material de trabajo que pueda generar quemaduras, irritaciones, cargar objetos pesados, lesiones en la columna, salir de comisión y se instalar un letrero sin arnés, por ejemplo, caídas, ¿no? Caídas a distinto nivel, podría ser fumigar fuera de la planta, intoxicaciones, ¿ya? Otros, ¿no? Como hemos visto, almacén de combustibles, ¿no? Ya, puede generar incendios y otros, ¿no? Ya, implementar un nuevo proceso puede generar también incidentes, accidentes, bueno, otros, ¿no? Un poco para que vean. Bueno, aquí vamos avanzando un poco con un ejercicio para que ustedes vean y me indiquen y determinen cuáles son los peligros y riesgos. A ver, me gustaría un poco su participación. Chicos, ¿qué creen? Recordemos, y ahí antes de por ahí indíquenme cuál sería el peligro y cuál sería la consecuencia. A ver, chicos, ¿alguno que quiera participar? Aquí en el chat también quizás. En el primero, ¿cuál sería el peligro? A ver, chicos. La situación, ¿no? A ver, ¿cuál sería la situación? O la fuente también podría ser, ¿no? Porque está trabajando con una máquina. Sería la fuente, creo que puede ser la fuente, sí, porque está trabajando con una máquina. Claro que va acompañado con el acto, porque debería, para que salga así sus ojos, esta persona debería de usar todos sus implementos y no debería pasarle eso en sus ojos, pero bueno, podría ser, ¿no? Puede ser las dos cosas, ¿no? Fuente y acto. No, disculpen. Fuente, sí, fuente y acto. A ver, ¿qué se les ocurre? Dígame. Quiero ver más o menos. ¿Cuál sería el primer peligro? Por ahí hay que ir practicando. Hay que ir practicando. Quiero ver si han entendido al 100, ¿no es cierto? O si no, el segundo y el tercero. Vamos avanzando, ¿verdad? En el segundo y en el tercero. A ver. A ver. Por ahí. Ninguno. No se preocupen si yo. Lo importante es que participemos y ahí veamos, ¿no? A ver, ¿cuál es el peligro? No se olviden, fuente, situación y acto. ¿Ahí hay algún acto peligroso? El segundo puede ser un acto peligroso, ¿no? ¿Qué sería? A ver. En realidad, si te das cuenta, el acto peligroso es que está haciendo ese trabajo en la vía pública, ¿no? Y no hay ningún tipo de señalización ni nada. ¿Por qué? Porque la consecuencia va a ser una tropieza, dice la noticia. Entonces, claro, normalmente las trabajadoras de limpieza no ponen sus bonitos, pero sí ponen a veces. Yo he visto. Sí, a veces he visto que sí tienen sus bonitos, deberían colocar bonitos. Imagínense que hagan una limpieza en un día, porque ellas trabajan desde temprano, 5 de la mañana, ¿no? Antes, a veces ya. A esa hora, un día. Donde no haya mucha iluminación, atropellarme, puede pasar.
Sí, tienen esas reflectantes. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Debería ser, eso podría ser parte de unas medidas de control. Pero sí sería ideal, ¿no? Que coloquen sus tornillitos o que tengan más cuidado posiblemente al trabajar. Ahí, digamos, como que puede pasar. Por eso que si se dan cuenta, ahí está un peligro y un riesgo, que ojo que es un riesgo, no necesariamente va a pasar, ¿no? Pero ahí vemos que sí pasó, ¿no? Camión atropella a trabajadora de limpieza. Entonces, ahí vemos ya el peligro, que sería en este caso el acto, que es una persona, una trabajadora, que está haciendo limpieza sin ubicar quizás sus pollitos de seguridad, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y la consecuencia es un atropello, ¿no? Atropello a la persona. A ver, otro peligro, y hemos visto, este es un acto. Los otros dos son, ojo, puentes o situaciones, no son actos. Es el primero como que puede tener dos, tres cosas, ¿no? Pero, a ver, ¿qué dicen ustedes de los otros? Miren la imagen y con eso también, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Pues mira, no se puede ver bien porque estoy, ya, a ver, acá se ve mejor así. ¿Cuál creen que sería el peligro y cuál sería la consecuencia? Y ven, la consecuencia está fácil, ¿no? De estos dos. Pero determínenme, en todo caso, el peligro en base a la consecuencia que están viendo. También lo pueden hacer al revés. A veces para practicar pueden hacerlo al revés. A ver. Si el primero fuera la fuente, a ver, la máquina, ¿estamos hablando de qué? De un. Claro, una máquina de soldadura, ¿no? Ya, ese podría ser el peligro, ¿no? El trabajo con una máquina de soldadura. Y el riesgo, que sería la consecuencia, ya es ¿no? Una afección en los ojos, ¿no? Un problema en la vista, justamente por causa de esta máquina, ¿no? Pero normalmente no es solo la máquina, ¿no? Obviamente es que el señor debe de haber no utilizado sus caretas, ¿no?, incorrectamente, porque eso pasa. Yo he visto personas que están conversando con una persona que está haciendo soldadura cerca y me ha pasado, porque lo he visto, no a mí, pero sí lo he visto con otras personas que conozco, y se les pone rojísimos los ojos, les da una infección. ¿Por qué? No están, ¿eh? No están ellos haciendo la soldadura, pero están conversando con el soldador, ¿ya? Y les empieza, y les, o sea, esa luz genera ese malestar en los ojos. O sea, esa infección te puede generar en los ojos, de la soldadura. Entonces, sí hay un riesgo, si no lo, imagínense que yo estoy soldando y no uso eso. Definitivamente me va a dar una infección terrible en los ojos. Día voy a estar mal. Entonces, la máquina de soldadura de por sí es una máquina peligrosa. Si no la sabes usar, va a generar que tus ojos se pongan como ven así, ¿no? Hay una infección. Bueno, y en el último, está fácil, chicos. Es solamente un teclado y unas manos. Ay. Es una situación, ¿no? De trabajo normal, cotidiana, ya que es pues cuando uno trabaja en oficina, simplemente es una situación, trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser una secretaria que está haciendo trabajos de tipeado, ¿no? Trabajos de mecanografía, no sé, algo así. Y esto puede generar, obviamente, ya que con el tiempo tenga alguna afección en las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que solamente se dedica, sobre todo las secretarias, ¿no? Están ahí todo el día haciendo documentos, ¿no? Entonces puede generar ya como consecuencia un problema en las manos, ¿no? Malestar general. Tiene un nombre, ¿no? Mal de metacarpio, de no sé qué cosa, ¿no? Hay que ponerlo técnicamente, ¿no? No lo podemos, yo no me acuerdo bien cómo, pero algo así tiene un nombre específico, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, si vas a hacer un análisis de, vuelvo a decir, oficinas, por ejemplo. Entonces ahí sí tienes que poner todo el nombre técnico, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Problemas de ergonomía en las manos, no sé, o algo así colocar. Entonces tenemos que colocar eso específicamente, ¿ya? Pero ya vemos, no nos olvidemos, el peligro siempre va a ser la fuente, situación y acto, y luego el riesgo va a ser la consecuencia. Ya vamos a seguir practicando. A ver, aquí vemos a tres señores que están trabajando, ¿no?, en temas de limpieza. Dice, ¿a qué peligros y riesgos se exponen estos trabajadores municipales de limpieza pública? ¿Ya? Entonces, aquí vemos que existen varios tipos de peligros, ¿no?
Estamos viendo relacionados a peligros físicos, también tenemos peligros químicos y biológicos, ¿ya? ¿Qué peligros serían? A ver, joven, ya les he dado una idea. Hay varios tipos de peligros a los que están expuestos. Relacionada a la situación, ojo, en la que ella se encuentra, ¿no? Y las consecuencias también están fáciles. Si, por ejemplo, yo determino que es un peligro físico, ¿ya? Digamos que las señoras encuentran sustancias dentro de la basura que son punzocortantes, ¿no? Como virus. ¿Ya? Eso es un peligro físico. Entonces, si ellas, entonces podemos colocar dentro de los peligros cortes, ¿no? No, en este caso sería no botellas en mal estado, no lo sé, algo así. Ya, peligros físicos de botellas y la consecuencia sería cortes en las manos, ¿no? En este caso, punzocortantes, ¿no? Con elementos punzocortantes. Esa sería mi consecuencia, ¿no? Entonces, y el químico y el biológico, sí puede haber biológicos ahí, ¿no? Es la basura. ¿Ah? Por los ruedas, sí, también. Pero recuerden que cuando hay basura hay bastantes elementos biológicos, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué otra situación sería? Aparte de las botellas en mal estado. Peligros físicos, botellas en mal estado podría ser un día. Otra. Peligros biológicos también podría ser, pero por ejemplo, hablando de biológicos, ¿qué podrían encontrar ahí las señoras? Ya podría ser esos elementos, sí, porque encuentran todo tipo, toda la basura que nosotros botamos, pues, ¿no? Ya cosas que pueden generarles hongos, ¿no? A las señoras, porque pueden haber productos que están bastante deteriorados y que tienen hongos, ¿no? Puede ser, ¿no? Por decir, ¿no? Porque pueden haber otras cosas, ¿no? Pero hablando de biológicos, recordemos que existen los honguitos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que podemos poner peligro biológico, ya hongos simplemente. ¿Y cuáles serían las consecuencias que las señoras podrían, cuando uno aspira a los hongos, pueden pues tener algún malestar o si lo tocan, aunque están con todas sus medidas de protección, ¿no? Si no las tuvieran, podrían generar algún tipo de. Los hongos en la piel pueden generar alguna enfermedad, ¿no? Definitivamente. Entonces, esa sería la consecuencia, ¿no? De enfermedades por hongos, o sea, algo así, ¿ya? Entonces, físicos, biológicos, ¿qué más? A ver. También podrían ser ergonómicos, ¿no? Bueno, pueden ser varios tipos de peligros y riesgos. Ojo, de una sola imagen podemos nosotros ver diversos tipos de peligros y riesgos, no se olviden. Entonces ya hemos visto un poco algunas situaciones en esta imagen de algunos peligros físicos y biológicos que se están dando con sus consecuencias, ¿ya? Pero pueden haber más, ¿ya? Sí pueden haber más, quizás otros más físicos relacionados a la ergonomía, no ergonómicos y otros, ¿ya? Bueno, entonces, cuando nosotros evidenciamos todos estos peligros, vuelvo a decir, ya que vamos a encontrar, tenemos que tener o implementar medidas de control. Entonces, vamos a encontrar la jerarquía de control. El empleador va a prever controles ya de exposición a los trabajadores, a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, que son los más normales que colocamos, ¿no? Esos tipos de peligros. Que los hemos visto, ¿no? Lo estamos viendo en la diapositiva anterior, donde estábamos viendo a la señora, ¿no? Entonces, para poder determinar esta jerarquía de controles, que es lo que un poquito les había comentado, que existen estas jerarquías, ya tenemos que conocer bien esta pirámide, ¿ya? Bueno, primero, son acciones adoptadas para disminuir el nivel de riesgo y proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Para determinar el control a emplear, debemos seguir un orden de prioridad. Entonces, vamos a ver cuál es esta jerarquía de control. Hay algunos zipper que le colocan dentro de las medidas de control, todos estos dicen, jerarquía de control, les dicen, eliminar, sustituir, controles de ingeniería y lo que está, señalización, EPPs.
todo eso lo colocan y cada uno lo desglosan. Ojo, es bien raro ver dentro de la jerarquía de controles los tres primeros que ahorita les voy a explicar. Normalmente van los dos últimos más. Es lo más común. A ver, les voy a explicar cuál es esta jerarquía de controles, ¿ya? Miren, primero para empezar, la parte superior de esta pirámide invertida tiene la jerarquía de controles llamado barreras duras. Son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba de error humano involuntario. O sea que no deberían poder ser vulnerados por los hombres. ¿Ya? ¿Ya? Normalmente este tipo de jerarquía, o las de estas tres primeras, ya son las que deberíamos nosotros de proponer, ¿no? Porque la idea es que no podamos vulnerar este tipo de controles que nosotros desarrollamos. Difícil. Implementar y aquí está la señalización, aquí está los controles administrativos en general, no solo la señalización, sino capacitaciones. Yo los estoy capacitando, pero ay, no me acuerdo qué dijo el arquitecto, ya, vulnerado, ¿yo? O la señalización. Ustedes ven la señal, igual nomás pasan, ¿no? Entonces, es así, puede ser vulnerado. O el EPP, ya me saco el casco, ya me cansé de estar con el casco, que es algo bastante común que a veces pasaba antes, ¿no? Ahora ya los trabajadores creo que hasta duermen con el casco, porque saben que tienen que tenerlo puesto. Pero a veces se lo sacan, ¿no? Antes se lo sacaban bastante, ¿ya? Entonces, eso es vulnerar. Es fácil vulnerar un EPP, ¿ya? Entonces, esas son las barreras blandas. Ahora, aquí vamos a ver a mano izquierda para que quede más claro, ¿ya? Y luego vamos a ver más a detalle una por una, porque esto les va a servir para poder hacer o elaborar un hiper. Gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, aquí vemos dentro de la jerarquía de controles, por ejemplo, acá está. Tenemos un peligro, que son estos tiburones, ¿ya? Obviamente el riesgo es que sea esta personita comida por los tiburones, ¿cierto? Esto lo vamos a aplicar a todas estas jerarquías de controles, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Yo tengo mis tiburones, aplico eliminar y simplemente elimino los tiburones de esas aguas. Eliminar el peligro de riesgo. Imagínense cuánto me va a costar a mí sacar todos esos tiburones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a veces no es fácil llegar a esa medida. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco y con otros ejemplos, ¿ya? Entonces, los quito, elimino totalmente el peligro, ¿ya? De ahí tenemos el segundo, sustituir. Tengo mi peligro, que en este caso son los tiburones, y lo voy a sustituir por unos delfines. ¿Ya? Eso es lo que dice esta indicación. Entonces, obviamente, la persona al lado de los delfines ya no va a ser comida, pues los tiburones, pues no, los delfines no comen personas. Ahora, acá un poquito para que veamos. Puede ser, dice, reemplazo de un material, sustancia o proceso por uno menos peligroso. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá, justo sustitución habla de eso. Yo reemplazo mis tiburones por unos delfines. Digamos para que quede más claro, ¿ya? De ahí viene control de ingeniería. Separar el peligro a través de resguardos o barreras. O sea, hablamos de un control de ingeniería por eso. Entonces yo agarro a la persona y le coloco una barrera. Pongo todos mis tiburones dentro de una especie de corral, por decirlo. ¿Ya? Entonces yo ya no tengo acceso a los tiburones. Pero ese es un control de ingeniería. ¿Ya? Luego tenemos ya dentro de mis barreras blandas lo que es señalización, advertencias y controles, ¿no? Introducir controles administrativos, una señal, ¿no? Que diga agua con tiburones, por decir, ¿ya? Entonces, ¿puedo vulnerarla? Sí, porque yo puedo ver la señalización y dice que hay tiburones, pero si yo me da la gana, me meto, pues, ¿no? Pero si no y veo y conscientemente me doy cuenta que hay tiburones, me voy, pues, ¿no? Es una señal. ¿Ya? Que me dice que hay un agua con tiburones. Y finalmente, el EPP, ¿no?
proveer equipo de protección personal, en este caso le dan todo el equipo para evitar, obviamente, que sea alcanzado. O sea, va a estar el tiburón cerca, pero va a tener un equipo especial. Pero recuerden que eso también puede ser vulnerable, ¿no? No solo por mí, sino hasta por el tiburón, ¿no? Porque igual me va a morder, pero capaz no me va a hacer tanto daño, ¿no? Como pasa, ¿no? Si me cae alguna cosa y yo estoy con todo mi EPP, no me voy a morir, pero posiblemente me va a hacer daño, ¿no? Entonces, es así. Entonces, esos son los controles que les di. Ahora vamos a verlos más a detalle uno por uno. ¿Ya? Control de riesgo, eliminación. Me dice, modificar un diseño para eliminar un peligro. Acá estamos hablando de eliminación. Cambios en un proceso, por ejemplo, que eviten la presencia de alguna sustancia peligrosa, ¿no? Antes, por ejemplo, en los techos se usaba mucho el asbesto. Ya ahora ya está prohibido y ahora se utilizan otro tipo de aleaciones. Hemos eliminado prácticamente el asbesto, ¿ya? Entonces, a eso voy con eliminación. Entonces, esto es hablando específicamente de un proceso de elaboración, ¿no? Pero imagínense eliminar de alguna obra, ahora es difícil, ¿no? Totalmente un riesgo. A veces no se puede eliminar al 100%. Por eso que en los hiper, que ustedes ven en el caso específico que yo trabajo, bueno, en mantenimientos, obras, no puedo eliminar porque casi todos los procesos están relacionados directo, ¿no? Con mano de obra que hace, ¿no? Que ejecuta, ¿ya? Pero en este caso sí podría ser, ¿no? En la elaboración de algún material, yo elimino totalmente el proceso, de mi proceso, el material que es peligroso, ¿ya? Puede ser. ¿Se puede aplicar? Sí se puede aplicar, pero capaz no en todo. No se puede eliminar todo. Sustituir un material por otro menos peligroso, ¿no? O que no sea peligroso. Reducir la energía del sistema, dice fuerza, tensión, presión, temperatura. Reemplazar un producto químico por otro menos peligroso. Ya, por ejemplo, ahí me dicen aspirar el polvo en lugar de barrerlo, me lo colocan como sustitución. Cambiar la manera como se realiza un trabajo a fin de que sea más segura. Pero más que nada, igual, sustitución. No es fácil sustituir algo, por ejemplo, yo viéndolo desde mi lado específico de que trabajo en obras, sustituir algo por otra cosa no. Quizás materiales pueden ser, como está acá, ¿no? En algún proceso sustituyo, no sé, ¿no? Un químico peligroso por otro que no es, ¿no? Entonces, ese sería el tema de sustitución, como vimos que ahí o sea, se llevaron todos los tiburones y me pusieron delfines, ¿no? No es fácil, pues, ¿no? Imagínense sacar todos unos tiburones y poner delfines. Entonces, no es fácil hacer ese tipo de elementos. A partir del 3 para adelante, sí deberíamos de poder implementar, ¿ya? En cualquier lugar. Controles de ingeniería. Por ejemplo, ahí me dice, mantener peligros fuera de la zona de contacto del trabajador. Instalar sistemas de ventilación en una mina es, por ejemplo, un control de ingeniería para evitar que haya poca ventilación para evitar la cantidad de polvo exagerada, ¿no? Entonces, todo eso es un control de ingeniería, ¿ya? O protección de máquinas, y sonorizaciones, ¿no? Máquinas que suenan muy fuerte, que nosotros podemos controlar con algún proceso de ingeniería que ya no suene igual, ¿no? Que sea menos el sonido o casi nulo, ¿no? Hay control de alimentación remoto, dice confinamiento de materiales tóxicos, como si no hay controles de ingeniería que confinan ciertos materiales tóxicos, ¿no? Aislar, digamos, a un trabajador a una cabina de control, como se da, por ejemplo, ya les había comentado en procesos relacionados a los trabajos que hacen en medicina, ¿no? Cuando sacan rayos X, ellos se van a una cabina de control. Entonces, ahí hacen, ¿qué hacen? Hay un control de ingeniería, ¿no? Ya no se exponen a esas radiaciones. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos controles de ingeniería en nuestras áreas para poder implementarlos y evitar justamente que pueda ocurrir, en este caso, a un accidente o una enfermedad profesional, ¿ya? Entonces, esto es importante, esto lo podemos implementar, sí, genera un costo, pero de todas formas se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer. ¿Ya? Bueno, de ahí vienen los administrativos, ¿no? Que son señales de seguridad, sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, capacitaciones, lo que les decía, controles de acceso, permisos de trabajo etiquetados, horarios, bueno, todo lo que respecta a controles administrativos.
¿Ya? Entonces, ¿que puede ser vulnerado? Sí puede ser, pero sí lo proponemos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un hiper dentro de mis medidas de control, siempre ponemos EPPs, ¿no? Uso de EPPs, ponemos capacitación, ¿no? Por ejemplo, inducción, tanto, y así, ponemos esos controles. Son los que más colocamos normalmente, ¿ya? Y finalmente, control de riesgos, pues relacionados a los equipos de protección personal, ¿no? Que ya los conocemos, ¿no? Anteojos, protectores auditivos, un arnés, todo lo que necesitamos utilizar para poder hacer nuestros trabajos. Y es necesario, sí son necesarios, pero si se dan cuenta, dentro de la pirámide es el último control, ¿ya? A veces nosotros no podemos o no lo proponemos los otros, ¿no? Intentemos ver la opción de proponer otros controles. Es bueno, ¿no? Es bueno ver las opciones. Entonces, ya habíamos visto inicialmente, ¿se acuerdan? Estos dos ejemplos, y aquí vamos a establecer la medida de control. Habíamos visto que habían rocas y había desprendimiento de estas rocas, que era un nivel de riesgo alto. Entonces, ¿cuáles van a ser mis controles? ¿Ya? Aquí me dicen, sostenimiento, desate y diseño geomecánico. Es un control de ingeniería, ¿ya? Esa sería mi medida de control para este desprendimiento de roca. ¿Ven? Mire, hace sostenimiento, desate de rocas y diseño geomecánico. Voy a establecer un control de ingeniería, ¿ya? Pero nosotros podemos, vuelvo a decir, en nuestro hiper pueden colocar todos esos controles y colocan, ¿eh? Dentro del control de ingeniería, ponen sostenimiento, desate de rocas, diseño geomecánico, lo que ustedes vean por conveniente. Pero ahí estaría, ahí estoy yo ya implementando mis medidas de control que les comentaba, ¿ya? En el segundo caso, habíamos visto, ¿se acuerdan? El tema de la persona que podía estar, por el tema de hipoacusia, ¿ya? El ruido y la hipoacusia, ¿no? Que habíamos visto que era un nivel de riesgo medio. Aquí me están dando solamente controles administrativos y controles de EPP, ¿ya? EPP orejera, EPP tapones y capacitación sobre hipoacusia. Les va a hacer un curso de hipoacusia, dice, ¿no? Esta es mi medida de control en ese caso. Recordemos que es un riesgo medio, así que no estaría mal, ¿no? No estaría mal esa medida de control. Y finalmente, aparentemente no la voy a poder reducir. Ojo, puedo establecer un control de ingeniería, si me permite el presupuesto, lo establezco. ¿Cuál podría ser? El peligro del ruido es de una máquina, ¿cierto? Le podríamos instalar algún elemento para que elimine el ruido posiblemente. Podríamos hacer la investigación, ver si se puede, lo eliminamos. Y ahí le podemos aplicar todavía ese control, ¿ya? Si podemos, si no podemos, porque no hay presupuesto, solamente nos quedamos con los EPPs y la capacitación sobre uso de equipos, ¿no? Y el tema del equipo, para que sepan a qué se exponen, ¿ya? Adicionalmente, nosotros podemos establecer otros controles, como por ejemplo, dentro de la jornada laboral no va a ser las 8 horas que va a estar, pues, con esa máquina, ¿no? Puede ser, así como hemos visto, 1 hora o 2 horas de exposición, 30 minutos de descanso o lo cambio de puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver la forma de establecer lo mejor para las personas, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a las medidas de control. Listo. Entonces, ya hemos visto un poco en términos generales qué son los peligros, qué son los riesgos, ya hemos visto un poco ya cuáles son las medidas de control, ¿no es cierto? Ahora ya vamos a ver más a detalle el hiper, ¿ya? Les explico esta parte, vemos el videíto y nos vamos a un receso de 10 minutos. Si no me iba a reentender. ¿Ya? Ok, entonces vamos a empezar con el tema del hiper, ¿ya chicos? Ahí tenemos un video bien chistoso sobre esto para que quede súper claro también. Ya. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso es el hiper, ¿ya? Para su control, conocida por sus siglas, ahí está, hiper, ¿ya? Es un proceso sistemático usado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos para implementar los controles adecuados, ¿ya? La idea es eliminar o mitigar los riesgos es una de las más usadas en la industria. Ay, Dios. Ahí se pasó a otra cosa hace un ratito. Ya. Entonces, esquema del proceso, identificación de peligros, la 1, ¿no? 2,
sería evaluación de los riesgos, donde nosotros tenemos que conocer la probabilidad y la severidad, que ya hemos hablado, ¿no? Ya no sé, para que no nos olvidemos. Luego de eso, vamos a evaluar ya y ya generar nuestras medidas de control. Hasta ahí hemos llegado un poco en lo que hemos conversado, ¿no? Y luego vamos a reducir el riesgo y vamos y podemos también hacer evaluación de riesgos residuales. Ya vamos a ver a qué me refiero con riesgos residuales. Hay unos CIPER que me piden hacerle una evaluación de riesgos residuales, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a revisar. Ya, vamos a ver el videíto y de ahí vamos a hacer eso. A ver, es un video pequeño, igual si no se escucha no hay problema porque es más tema de más visual, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí habla ya de los peligros y riesgos. En cada actividad se puede hacer, mira, está viendo la señorita que trabaja en una estética, ¿no? Aquí ven a una máquina, ahí ven también en una obra donde están haciendo una zanja y simplemente hay una tabla. Y elementos así, suspendidos, ¿no? Ven todos los riesgos. Terrenos más altos y otros más. Está bien. Me está señalizando y ya no hay nada suspendido, ¿no? Me está instalando una correcta forma de paso, ¿no? Y ahí la máquina, un control de ingeniería, ¿no? Colocarle algún elemento para evitar que haya sustitución, ¿ven? Si se dan cuenta, ahí lo vamos manejando los términos. Uy. Hasta orden y limpieza, ¿no? Que eso es esto, ¿no? Orden y mantenerte correcto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de verificar eso, ¿no? Lo que ellos están haciendo, todos los peligros que puedan haber en el lugar donde nosotros estamos trabajando y luego hacer justamente, pues, ya y proponer en este caso lo que corresponda, ¿no? El control. Ya, chicos, 10 minutos de descanso, son las 4:35. No, 40, 45. Ahorita venimos, ya. Voy a aprovechar de salir, descansar la voz. Unos minutitos y a sus compañeros también que están aquí en el Zoom. 10 minutitos. Volvemos en menos, sí. 9 minutitos ya. Para terminar a las 6 en punto. Si no, no terminamos a las 6 en punto. A ver, a ver. A ver. A ver, he aperturado para que ustedes ya lo vayan viendo. Ya en el PDF donde está la resolución ministerial 050-2013, que es donde están todos los formatos referenciales, y ahí sale lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Hay tres formatos, de los cuales vamos a ver dos que son los más comunes que se utilizan, ¿ya? A ver, vamos a, no sé si empezar con esto. Sí, vamos a volver a las diapositivas y de ahí retomamos esto, ¿ya? Pero que ya. Bueno, acá están básicamente todos los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que son parte también del proceso del IPA, ¿no? Los voy a dejar ahí, no los vamos a ver a detalle, ya, pero
Todo realmente nos va a ayudar para poder hacer el proceso general del IFER. Todo, 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 absolutamente todo, ¿ya? Bueno, ya les había indicado que primero tenemos que identificar los peligros, ¿ya? Analizarlos, obviamente, determinar los riesgos, evaluarlos y finalmente determinar los controles, ¿ya? Y bueno, aplicar también lo que corresponda, ¿no? Todo esto se tiene que hacer para cada actividad del puesto de trabajo que se vaya a desarrollar dentro de nosotros, obviamente nuestras empresas, de donde nosotros laboremos, ¿ya? Ahora, todos los peligros y riesgos que hayamos detectado deben ser registrados en la matriz, ¿no? Lo que les decía, absolutamente todos. Puede usarse cualquier matriz, ¿ya? Acá me indica siempre que se indique el método a usar en la resolución ministerial 050-2013-TR, que es la que les mostré hace un minuto. Ahorita la vamos a volver a ver, ¿ya? Ojo que técnicamente debería ser así, deberían usar esta norma está aprobada, es del Ministerio de Trabajo, pero no siempre se utiliza esta matriz, ¿ya? O sea, las matrices que aparecen en esta resolución ministerial. Pero estas son las que les voy a explicar, ¿ya? Y también decirles que no siempre se utilizan realmente, a veces se utilizan, no siempre. Pero estas son las que deberían de usarse, ¿ya? Cualquier matriz va a contar con ciertas partes básicas: tarea, peligro, riesgo, método de valoración y medidas de control, que es lo básico, ¿ya? Pero adicionalmente pueden haber otros elementos, que es lo que les comentaba y lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, la evaluación de riesgo, ¿qué es? ¿No? Es una herramienta de planificación, ya, del sistema de gestión, que nos va a ayudar a priorizar todos los riesgos, ¿no? Y verificar si es crítico cada uno, ¿no? Ahí dice criticidad establecida, ¿no? Las acciones preventivas se desarrollan en función de estos riesgos priorizados, ¿ya? Y cada riesgo se va a evaluar en función de la probabilidad de lo que ocurra, daños, consecuencias, ¿no? Severidad también. Entonces es necesario hacer esta evaluación. Tenemos que conocer, como les decía, todos los procesos relacionados a nuestro sistema. Mapeos de procesos, ¿ya? Esto nos va a generar el IFER línea base, que es el que sobre todo de este vamos a hablar, ¿ya? Y de ahí vamos a hablar un poquito sobre el IFER continuo también, ¿ya? El IFER línea base o de línea base es el IFER que nosotros conocemos, el que va a verificar todas las actividades y va a hacer todo el desarrollo, ¿ya? Matriz de seguridad, ¿no? Seguridad ocupacional, medio ambiente, va a tener todos esos elementos, ¿no? Tiene que conocer también todo lo que son los PES, bueno, y vamos a ver un poco también. Normalmente se da solo en algunas empresas, no todas las empresas te solicitan este IFER, ¿ya? Y sobre todo en mineras se ve este IFER continuo, porque es así como el ATS, que se hace todos los días, ¿ya? El IFER continuo se hace todos los días, ¿ya? Entonces, eso depende de la empresa. Si la empresa pues, solicita que te hagas un IFER todos los días, tienes que hacerlo, ¿ya? Entonces, normalmente vuelvo a decir, en las empresas mineras sí te solicitan este IFER continuo, ¿ya? El IFER de línea base es el IFER que conocemos comúnmente, que se hace una vez al año, vuelvo a decir, se actualiza una vez al año. O si es que es necesario hacer una actualización, también se hace cuando hay algún cambio, no se olvide, no solamente es al año. Entonces, un poco esto en general para que sepan, ¿ya? Aquí algunas definiciones generales para que ustedes conozcan. Procesos, que es un proceso, son las actividades, ¿no? Operaciones de servicios y administrativas relacionadas o que interactúan, ¿ya? Que van a transformarse en elementos de entrada o resultados, ¿ya? Ya, un conjunto de etapas van a conformar un proceso. Actividad, que es lo que ustedes van a verificar, ¿no? En cada actividad que se realiza, por ejemplo, en cada uno de las obras o de los trabajos que tengan ustedes en la empresa, ya es esto, ¿no? Ahí está. Unidad básica entre elementos componentes de un proceso, donde se producen transformaciones de elementos de entrada, ¿no? Puede ser de tipo operacional, de servicio, administrativa, ¿no? Ya que debe tener un fin, un objetivo. Tarea, secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad, ya es parte
es la parte más básica del sistema, ¿no? Se van a identificar y evaluar riesgos, ¿ya? Cuanto más específica sea la tarea, más sencillo será el proceso o reconocimiento de riesgos, ¿ya? Algunos mapeos de procesos relacionados al aspecto ambiental, impacto ambiental y incidente ambiental. Aspecto ambiental se refiere a elementos de actividades, productos o servicios de una organización que va a interactuar obviamente con el medio ambiente. Impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente adverso beneficioso como resultado justamente de la organización. Y incidente ambiental obviamente es un evento que puede causar justamente no, por causa natural, humana, tecnológica, ya que va a generar impacto ambiental negativo normalmente, ¿no? Por eso es un incidente ambiental. Recordemos que el tema ambiental también está ligado y va a estar dentro también de nuestro IPER. Ya lo habíamos visto al inicio de la exposición, ¿ya? Respecto al tema del medio ambiente, es importante también tenerlo en cuenta, ¿ya? Bueno, volvemos al tema del control de riesgos. Ya es el proceso de toma de decisiones basadas en información obtenida. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas. Ya, entonces es necesaria también la evaluación periódica, ¿no? Y el cumplimiento justamente de las medidas correctivas del control que nosotros establezcamos. Ya. Ahora. Esta matriz de riesgos que ven acá, si ustedes desean lo colocan, es la de la resolución ministerial 050-2003. Ya. Entonces, vamos ahora a ver esta resolución que ya les había mostrado hace un segundo, pero hace unos minutos, pero ahora la vamos a ver más a detalle. Para que veamos bien y quede claro, ¿y ahora dónde está la resolución? Pues no mal es que no. Ahí está. Ahí está, en la página 77 y vemos de toda esta resolución ministerial se encuentra todo lo que es el tema del IPER. Dentro de esta resolución vamos a tener tres métodos de IPER que vamos a ver a detalle el método 1 y 2, que son los más comunes que se utilizan, ¿ya? El método 1 se llama matriz de evaluación de riesgos de 6x6, ¿ya? Vamos a hacer un zoom y de ahí les voy a mostrar en el Excel cómo funciona más a detalle. Si se dan cuenta, por los colores es similar al que hemos visto en la exposición, ¿cierto? ¿Ya? No es igual, no es igual. ¿Por qué? Porque la diferencia es que cuando nosotros hallamos los resultados, esto se multiplica. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que me, por ejemplo, no sé, a ver algún, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, instalación de un cartel de obra, ¿ya? Por decir. Entonces, yo sé que una posibilidad, o bueno, el peligro básicamente que yo pueda tener es que la persona tenga una caída, ¿no? No, escuchen, peligro no sería eso, esa sería la consecuencia. El peligro sería la instalación en sí, ¿no? La instalación del elemento. Y la consecuencia que sería el riesgo sería la caída de la persona a distinto nivel. Entonces, para mí, esto podría suceder o es probable. Puedo poner que es probable que suceda. Ya es muy probable porque es una cosa que podría pasar definitivamente, ¿ya? Porque es una persona que va a estar haciendo toda la instalación y por más que se demore 2 o 3 días, va a estar dedicado a eso. Va a haber mucha probabilidad de que eso pase, que va a estar bastante tiempo haciendo esa actividad. Y severidad, obviamente, es severo, sí, relativamente, porque va a estar a una altura de aproximadamente 2 metros, ¿no? Posiblemente 2 metros y medio, hasta 3 metros. Entonces, para mí, puede ser de mínima, quizás no catastrófica, pero yo creo que sí mayor, podría ser mayor. Entonces, si yo pongo que es probable dentro de mi probabilidad y severidad mayor, multiplico, en este caso, 4 por 20, ¿ya? Y mi resultado me va a dar 80, ¿ya? Ese sería, en este caso, mi valoración sería, esta sería la valoración, 80, y definitivamente es un riesgo crítico. ¿Por qué? Porque es mayor de 50 y menor de 250. Si fuese, acá si se dan cuenta hay una más, es naranja, amarillo y verde. Si fuese naranja sería riesgo alto
que sería menor de 10 y mayor de 50, riesgo medio, menor de 3, mayor de 10, y riesgo bajo, pues cuando son menos de 3 en este caso, ¿no? Hito verde, 1, 2 y 3. Imagínense una actividad que quizás no sea limpieza, por decir, ¿no? Para mí quizás hay una baja probabilidad, ¿no? De que pueda haber un accidente, no es muy común. Ya podría, o puede suceder, vamos a poner, ¿no? Pero sería mínimo lo que le podría pasar a una persona, ¿no? Por decir, ¿no? Una limpieza, por decir, limpieza de alguna cosa específica, ¿no? De oficinas, ya. Limpieza de oficinas, ¿no? Entonces, para mí, esa valoración sería tres, disculpa, sí, tres por una, tres, ¿ya? No se olviden que se multiplica tres por una. Si fuese moderado, sería tres por dos, seis. Ya estoy en amarillo, ¿no? Pero yo digo verde, ¿ya? Entonces sería riesgo bajo, ¿ya? Entonces esta matriz que se vería por probabilidades diferente porque se multiplica, ¿ya? ¿Y cómo se consigna esta? Pero esta es la matriz. Sí, esta es la matriz. ¿Y cómo se consigna en este cuadro? Lo tengo en Excel y se los voy a pasar también, ¿ya? Para que lo tengan. Este cuadro tal cual lo tengo en Excel, ¿ya? ¿Qué se debe colocar en la parte superior? Lo mínimo, la razón social o la denominación social de la empresa, ¿no? Empresa, ta, ta, ta. El área donde se está trabajando y el proceso. Bueno, que es lo que me indican según esta matriz. Ahora, ¿qué actividad? Si se dan cuenta, es similar a la que hemos visto hace poco, que también es regado y desatado de roca, ¿ya? Actividad regado y desatado. Ya, acá podrían haber colocado de roca también, porque no se entiende al 100%, pero es roca. Ya, el peligro es la roca suelta. Ya, la consecuencia o el riesgo, ya, es desprendimiento de rocas, daño a la salud. Si se dan cuenta, es similar a lo que hemos visto en la exposición. ¿Se acuerdan que había una que decía peligro roca y consecuencia hablaba de desprendimiento, sí, en general? Es similar, bastante parecido. ¿Cuáles serían las medidas de control existentes? Aquí, en este cuadro, me dan ya unas medidas existentes. Cumplimiento del procedimiento de desatado de rocas en su lugar seguro. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de las medidas de control que existe ese procedimiento de desatado de rocas, que es una persona que va haciendo que caigan, ¿no? Las rocas, desatado de rocas, ¿no? Esto es lo que existe. Entonces, me dice, evaluación de riesgo, seguridad y salud. La probabilidad, en este caso, dice de que pase, ¿no? Algún suceso, ellos me colocan cuatro. Vamos a mi matriz, ¿qué significa esto? ¿Qué es probable? ¿Ya? Cuatro, ¿qué es probable? ¿Ya? Y me dice la severidad, recordemos que el otro era severo, ¿no es cierto? Me ponen 50. ¿Ya? Pero esto lo ha determinado acá, que es la mayor, ¿no? Que es catastrófico. ¿Ya? Entonces, es probable que suceda, ¿ya? En probabilidad y severidad es catastrófico. ¿Por qué? Porque es un daño mayor lo que puede ocasionar, ¿ya? Entonces, multiplica 4 por 50. 50 por 4 es 200. Y este sería, en este caso, ¿ya? Mi riesgo, que sería crítico, mi valoración de riesgo. Y acá está. 200, ¿ya? Ahora, acá ya me dan unas medidas de control existentes, pero aquí me dan unas medidas de control a implementar. Capacitación y actualización de procedimientos, me dicen. Entonces, son medidas de controles de qué tipo, a ver, ¿se acuerdan de la pirámide? Administrativas, ¿ya? Entonces, estoy considerando esas medidas de control. Entonces, bueno, actualización de procedimientos es lo que han colocado. Responsable residente. Pero podrían ser más, ¿no? Hemos visto en el otro, las diapositivas, que se puede colocar, ¿no? ¿Cómo se llama? Unas geomembranas, ¿no? Para poder ver. A ver, vamos a la diapositiva mejor para que recordemos. Ya, y de ahí volvemos a esta, que está 44. Para que recordemos y veamos. Para que tengamos idea de otras medidas, ¿no? Acá solo han colocado medidas de control administrativas, me parece poco, ahí está más abajo. Está después de esto. Antes de esto, ya. Esto es lo que colocan, ¿no? Desate de rocas, es lo que dice que existe.
Entonces nosotros podríamos colocar diseño geomecánico, no es lo que les comentaba, pero no lo dije de esa forma, o sostenimiento, lo que dice acá. Entonces, hay otros elementos que podemos proponer. Pero ahí, ojo, el Ministerio de Trabajo, porque ellos son los que han propuesto, ya les han dado esa sugerencia, que sería capacitación y actualización de procedimiento. Un poco general, ¿no? Pero nosotros podemos hacerla más específica. Si nosotros estamos haciendo este hiper, lo hacemos más específico, ¿no? Como nosotros queramos. Ya aquí, por ejemplo, EPP no tendría mucho sentido porque es seguramente las personas que transitan por la zona puede caer pues toda esa roca. Entonces tiene que ser algo más general, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El diseño geomecánico que hemos visto, hay capacitación, actualización de procedimientos y desatado de rocas desde un lugar seguro, que es lo que ya está vigente, ¿no? ¿Ya? Y le ponen el nombre del responsable, ¿ya? Este es un cuadro simple. A mí me gusta más el método 2. Este es el primer método que sale en la resolución ministerial 050-2013. Les voy a pasar el Excel donde está tal cual. A ver, les voy a mostrar el Excel porque ya lo abrí hace un ratito. Este es, miren. Ahí está el Excel. ¿Ya? Ahí sale tal cual. Y ahí sale todo lo que acabamos de leer. Probabilidad 4, severidad 50 y la multiplicación de las dos es ya mi factor. Y acá aparece para que vean lo que hemos visto, ya de cuáles son las tablas que estamos usando y cómo es que se está trabajando, ¿ya? Aquí está. Luego tenemos el método 2, que a mi parecer es uno de los más correctos. Un curso justo, bueno, la vez pasada me acuerdo que una amiga mía que es profesora estuvo haciendo un curso en el Servir, hablando del hiper, y trabajaran con esta matriz. Y era gracioso porque yo decía, ¿usted qué hacen haciendo este curso, no? Pero realmente el hiper se puede hacer en todas las áreas, realmente. ¿Ya? Entonces yo decía, bueno, ¿no? Ella estaba haciendo ese curso. No entendía nada, me decía, pero ya después ya, como sea, tuvo que entender. No me decía, no, no entiendo. Ya. Entonces, pásame, era esta matriz que estaban enseñándole, ¿no? Entonces, en ese ruido. Entonces, supongo que, pienso yo que, y para mí también es una de las más, digamos, específicas. Ojo que es más trabajosa. Ya la vamos a ver más a detalle. Y la otra, si se han dado cuenta, es más general. Es más a criterio, pero también llegamos a resultados. Sabemos si es tolerable o no es tolerable, ¿cierto? Esta es más específica y vamos a verla más a detalle. Ajá, a ver, vamos a al ahí donde está el no es vamos a la quiero mostrarles acá ya método 2, así está en la resolución ministerial 050. Ya dice, en esta evaluación se debe de hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia y consecuencias previsibles, no, para establecer el nivel de probabilidad, no, igual baja, media, alta. Ya me van a determinar las consecuencias previsibles, dice ligeramente dañino y extremadamente dañino, ¿ya? Nivel de exposición esporádica, eventual y permanente, igual pueden revisarlo, pero es más o menos lo que hemos hablado hoy. Si es esporádicamente, alguna vez en su jornada laboral, si es eventualmente varias veces, si es permanentemente, continuamente, ¿no? Entonces, verificar eso. Ya, entonces me están dando un cuadro donde yo voy a poder interpretar al final si es intolerable, importante, moderada, tolerable o trivial. Ya, esto lo vamos a ver después otra vez, ¿ya? Este es el mismo cuadro. Este cuadrito es importante que lo veamos más a detalle. Ahorita lo vamos a ver a detalle para explicarle. Ya, y este es el ejemplo de la matriz. ¿Ya? Vamos a ir al Excel mejor para que lo veamos más fácil y más a detalle. Ya, la parte superior igual, razón social, área, proceso, actividad o trabajo, ya va a depender también de la empresa, pueden colocar más elementos, ¿no? O sea, su logo, otros elementos. Esto es lo básico que debe contener. No nos olvidemos que esta resolución ministerial nos va a hablar de las cosas básicas, ¿ya? Ahora les voy a explicar más a detalle y despacio para que entendamos bien este modelo de intro. Acá me dan la tarea o la actividad que sería etiquetado, así tal cual, ¿no? Entonces seguramente es una empresa donde hacen este tema de trabajos de etiquetado específicamente,
¿Ya? Y bueno, deben de haber otros procesos, otras tareas, pero vamos a hablar solo de esto, ¿ya? El peligro que me dice máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos. Entonces, el peligro habla de la fuente específicamente, ¿no? Una máquina que está con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos, ¿ya? Es una máquina que tiene ese peligro. El riesgo me dice probabilidad de atrapamiento del miembro superior. Es más específico, ¿no? Yo podría haber puesto simplemente probabilidad de atrapamiento, nada más. Pero ahí me pone de miembro superior, puede ser, ¿no? O sea, de extremidad superior, ¿no? Ya, acá me dan un requisito legal. Ahí dice decreto legislativo 42, artículo tantos, ¿no? Entonces, este requisito legal puede ser aplicado a sus áreas. Por ejemplo, en mi caso, construcción. Tema de seguridad, yo puedo irme quizás al, a, ¿cómo se llama?, al Reglamento Nacional de Edificaciones y puedo especificar acá qué artículo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo puedo hablar de eso. Entonces, para este etiquetado, me imagino que este requisito legal es específicamente relacionado a esa actividad. Entonces, para sus áreas, pueden ustedes buscar el requisito legal correspondiente, ¿ya? En materia de seguridad, ¿ya? De preferencia. Entonces, ya tenemos el requisito legal, donde dice índice de personas expuestas a, vamos al cuadro. Este cuadro, por eso lo he puesto acá, es importante que se lo aprenda. Ya, me va a decir que la probabilidad está medida por las personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación y la exposición de riesgo. Ya, cuatro elementos. Ya, chicos. Entonces, a ver, chicos, bien atentos a esta parte porque esto es importante para llenar este cuadro. Entonces, índice de personas expuestas a, ¿ya? Me dice que si es de 1 a 3, pongo índice 1. Que si es de 4 a 12, pongo el índice 2. Y si es de más de 12 personas, pongo índice 3. O sea, si yo, ya me dicen específico. Si en mi empresa yo tengo más de 12, pongo el índice 3. Entonces, acá vemos que pone 3. Entonces, más de 12 personas expuestas a esa actividad, ¿ya? Ojo. Entonces, ya yo ya sé poner 3. Claro, ¿no? Hasta ahí está claro, porque ahí me dice exacto lo que yo tengo que poner. De ahí me dice procedimientos existentes, ¿ya? ¿Existen? ¿Son satisfactorios y suficientes? Pongo el 1. O sea, existen procedimientos para poder manipular, ¿no? Esa maquinaria. O está, dice, procedimientos, existe parcialmente y no son satisfactorios o suficientes, pongo el índice 2. O no existen. Si yo no tengo ningún procedimiento para el trabajo, pongo el 3. ¿Ya? Igual, es muy específico. Acá me coloca 1. Eso significa que sí existen estos procedimientos, son satisfactorios y suficientes. ¿Ya? Ojo, hablando de de esta tarea, ¿no? Existen procedimientos. Luego me dice índice de capacitación. ¿El personal está entrenado? ¿Conoce el peligro y lo previene? Pongo 1. El personal está parcialmente entrenado, ¿ya? Conoce el peligro, pero no toma acciones de control. O sea, posiblemente no está bien, ¿no? El personal. Entonces le pongo 2. O la persona no está entrenada, no conoce el peligro, no toma acciones de control, le pongo 3. ¿Ya? Simple. Entonces, si está, ponemos 1. Si está parcialmente, ponemos 2. Y si no tiene entrenamiento, no saben, ponemos 3. Ese índice. Directo, vamos. Y acá le ponemos 1 según este cuadro porque sí está entrenado el personal. ¿Ya? Entonces yo lo puedo variar y no hay problema. De ahí viene el índice de exposición al riesgo. Todos estos cuatro van a definir la probabilidad, ¿ya? Al menos una vez al año le pongo 1. Esporádicamente también le puedo poner 1. Si es al menos una vez al mes o es eventual, le pongo 2. Y si es al menos una vez al día o es permanentemente, le pongo un índice 3. Para esta actividad de etiquetado seguramente debe ser permanente, ¿no? Yo creo, pero bueno, a ver qué dice acá. Acá dice 2, entonces no es permanente. Solamente es una vez al mes o es eventualmente. Eso le pongo acá. Pero si es todos los días o es eventual, le pongo 3. Ojo, ¿ah? Entonces yo ya tengo mis cuatro índices de probabilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Lo sumo nada más. Ahí está la fórmula. Sumo 3 más 1 más 1 más 2. Ahí. Que suma 7, ¿no? 3 más 1, 4 más 1, 5 más 2, 7. Este es mi índice de probabilidad.
Si se dan cuenta, ya tengo mi índice de probabilidad con todos esos datos que no son muy complicados de sacar, ¿no? No es tan complicado de sacar. Y son varios datos, ¿no? Con índices diversos. Ahora, ¿cómo yo hallo mi índice de severidad? Acá está, me dicen. Si este proceso me va a generar una lesión sin incapacidad o disconfort e incomodidad, le pongo índice 1. Si este proceso me dice, me va a generar una lesión ya con una incapacidad temporal o un daño a la salud reversible, o sea que todavía no es un daño mayor, le pongo índice 2. Pero si este proceso me va a generar una lesión con una incapacidad permanente y mi daño de la salud es irreversible, le pongo este índice, el 3. Ya, yo creo que una máquina de etiquetado debe ser una lesión. Bueno, debe ser entre 2 o 3, ¿no? Ya, yo no conozco bien esas máquinas, pero la persona que ha hecho debe de haberlo colocado como debe ser. Mira, le ponen 3, que significa que es una lesión o con incapacidad permanente o un daño irreversible a la salud. Seguramente el atrapamiento puede generar hasta la pérdida de la mano, ¿no? Por el tipo de máquina que utiliza, supongo. ¿Ya? Entonces, por eso puso el 3. Y simplemente yo multiplico la probabilidad por la severidad, 7 por 3, 21. Ya igual está la fórmula ahí por si es que hay alguien que no se acordó. Entonces, es fácil, y ustedes lo han visto antes, ya les he indicado que el riesgo es la multiplicación entre la probabilidad y la severidad. Y este está más claro, por eso me gusta más este cuadro. Ya me da el riesgo un número, que es 21, ¿ya? Entonces me voy al otro cuadro. Acá no, acá está, disculpen. Acá me dice, estimación de riesgo. Si yo tengo 21, está del 17 al 24, ¿ya? Eso significa que mi grado de riesgo es importante. Acá está. Si hubiera sido 16, hubiera sido moderado. Si hubiera sido del 25 al 36, hubiera sido intolerable, ¿ya? Pero acá está, en el cuadro ya lo pueden ver. Ojo, este sí no tiene índice. El nivel de riesgo es esto de acá. Del 17 al 24, importante. Entonces le pongo IM, importante. Riesgo significativo, sí es significativo. ¿Ya? Y acá me dice medidas de control, detener la operación e implementar guardas. ¿Ya? Bueno, ya me está diciendo que tengo que implementar guardas, porque era una máquina etiquetadora sin guardas de protección. Y puede haber otras cosas más que yo pueda implementar, pero eso es lo que me indica, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que es un poco más específico este cuadro, ¿no? Es mucho más específico para poder nosotros determinar el nivel de riesgo. ¿Ya? Y esto les va a servir, que este es el cuadro más específico de que se disgrega de este, pero igual, a ver, vamos al PDF. Acá en el PDF vamos a ver otros cuadros, ¿no? Este es el cuadro que hemos visto. Ya acá me dicen otros elementos sobre la severidad. Ya, a ver, por acá hay un cuadrito. Ya ahí, ¿dónde está? La verdad que hay bastantes cuadros aquí en este, pero eso es lo básico. Este ya es el último método. Hay uno con colores que quería mostrarles, donde me especifican. Acá está, este, ¿no? Acá estábamos, ¿se acuerdan? Si es importante del 17 al 24. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Dice, puede que se precisen recursos cuando el riesgo corresponda, dice, a un trabajo que se está realizando, debe remediarse en el tiempo inferior al de los riesgos moderados. Pero ya está, ¿no? Entonces, ahí tenemos también la descripción en este cuadro de interpretación de cada uno de estos riesgos. Este cuadro está en la resolución ministerial, ¿ya? No lo tengo en el Excel, ¿ya? Pero está, para que ustedes puedan leerlo más a detalle, pero lo básico para que interpreten cada uno de los elementos. Ya se los voy a pasar también. Le voy a pasar la resolución ministerial y el Excel al señor Miguel para que lo pueda compartir con ustedes. ¿Ya? Listo. Entonces, volvemos a la exposición. A ver, otra vez, creo que me he ido muy arriba, voy bajando. Ya, habíamos llegado acá. Entonces, esta es la matriz de riesgos que les he explicado, ¿no? Índice de personas, índice de capacitación, la suma de estos es la probabilidad, multiplicamos por la severidad y ahí está el riesgo. Ya lo hemos visto, ya les he explicado, pero ¿hay alguna duda o está clarito? ¿Eh? Espero que haya quedado claro. ¿Dudas? No, no. No, perfecto. Yo, ¿por ahí alguna? ¿Ninguna hasta ahí? No. Ya vamos avanzando y por ahí sí.
hay alguna consulta, me avisan. Ya. Estas son unas listas maestras de peligros y riesgos. Les va a ayudar a ustedes para hacer sus propios hipers. A ver, les voy a hacer un zoom para que vean un poco, ¿ya? Por ejemplo, un peligro, una situación, ya siempre vamos a acordarnos. Trabajo en altura, riesgo, caídas a distinto nivel, ¿ya? Lo mismo para aberturas en pisos, plataformas, pasillos, caídas a distinto nivel. Por ejemplo, trabajo en caliente, riesgo, quemaduras, incendios. ¿Ya? Entonces, esto les puede servir para en algún momento que ustedes vayan a hacer su zipper, puedan plantear alguno de estos elementos. ¿Ya? Sus peligros y riesgos están aquí, ¿ya? Por ejemplo, excavaciones, contacto con sustancias peligrosas, con líneas eléctricas energizadas, ¿ya? Interrupción de procesos operativos. Bueno, lo que ustedes vean por conveniente lo pueden indicar, ¿no? Todos sus riesgos. O vemos trabajos con equipos energizados, por ejemplo, ¿no? Dice atrapamiento, contacto con sustancias peligrosas, con energía eléctrica, ¿no? Contacto con energía eléctrica es su riesgo, ¿no? A ver, vamos a ver. Trabajos, esto de acá es muy. A ver, vamos a ver otro lado. Trabajos con explosivos, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Sus riesgos serían explosiones, incendios, proyecciones de fragmentos o partículas, ¿ya? Entonces, estos riesgos les van a servir a ustedes para poder contemplarlos capaz en alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, trabajos con equipos o herramientas manuales, ya que es algo común. Golpes en distintas partes del cuerpo, pone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O atrapamiento, trabajos con partes en movimiento, atrapamientos, golpes en distintas partes del cuerpo, y así, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar para poder trabajar un poco esto. Acá algunos otros peligros y riesgos, ojo, ya, a ver, ya específicamente con algunos elementos, por ejemplo, químicos, ¿no? Como el sílice, ¿no? Consecuencia significativa de neumoconiosis. Ojo que esto ya son enfermedades, ¿ya? Puede servirles igual, mire, por ejemplo, acá irritación de piel, ¿no? Son ciertas consecuencias que puede darse, ¿no? Bueno, vamos a volver a la presentación. Ya, esto ya lo hemos visto ahora en la exposición, en lo que les he dado y les he indicado sobre el nivel de probabilidad baja, media o alta. Ya, esto ya lo hemos visto también. Sí. Ay, sí, también. Ya, esta matriz es igual, similar, ¿se acuerdan que hace un rato vimos el riesgo que determinamos ser importante de 17 a 24? Era 21, ¿se acuerdan? Es la misma matriz de riesgos. Acá está lo mismo. Sí. Por ejemplo, aquí algunas acciones a tomar que quizás les puede servir. Mire, acá me dice que cuando hay un riesgo alto se debe implementar el PETAR previo a la ejecución de la tarea, ¿ya? Entonces, acá también me dan algunos elementos, ¿no? Intolerable, no se debe comenzar ni continuar hasta que se reduzca el riesgo, ¿ya? Debe prohibirse el trabajo, ¿ya? Riesgo monitoreable, se debe monitorear la ejecución para asegurar la eficiencia o continuidad de los controles. Riesgo medio, se debe monitorear, ¿no? Para asegurar la eficiencia. Y riesgo bajo, bueno, monitorear la ejecución de la tarea a juicio del supervisor. Bueno, no necesita ninguna acción, en algunos casos me colocan, ¿no? Que acá, poco, esto es lo que hemos visto hace un momento. También este es el mismo cuadro que hemos visto. Ya. Sí, mismo cuadro. Ya, aquí, por ejemplo, a ver, voy a hacerle un zoom para que se vea mejor. Podemos ver algunos elementos que nosotros podemos adicionar a nuestro hiper. ¿Se acuerda que al inicio hemos hablado de tipos de actividades? Rutinarias, no rutinarias o de emergencia. En este hiper lo están implementando. Entonces, ahí le colocan, por ejemplo, limpieza de oficinas, rutinaria. Le ponen acá una X. ¿No? De oficinas, bueno, hay dos ítems de limpieza de oficinas y le ponen rutinaria. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, podríamos tener en algún momento una actividad no rutinaria, como hemos visto en las imágenes iniciales. ¿Se acuerdan que una actividad rutinaria era el manejo de equipo pesado, ¿no? De maquinaria pesada. La no rutinaria era el mantenimiento. Entonces nosotros le pondríamos acá, mantenimiento de equipo, ya, entonces es una no rutinaria. Y también tenemos que tener actividades que puedan
desagregarse, que puedan ser de emergencia. Sí se pueden considerar también en el ITER, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso lo dice la norma. Antes no lo colocaban, ¿eh? Pero ahora sí lo colocan porque está en la norma, ¿ya? Bueno, acá le han puesto primero la actividad. Rutinaria, no rutinaria de emergencia. Luego recién ponen el peligro, miren, ¿ya? Ojo, primero obviamente la actividad principal, la tarea principal, ¿no? Que es limpieza de oficinas. Me dice peligro, humedad, sustancias químicas, vapores, compuestos químicos general, ¿no? ¿Ya? Acá le ponen un código al peligro. Bueno, puede ser también, vuelvo a decir, el hiper lo podemos modificar y agregar otras cosas. Dice, suceso de exposición peligrosa, me dice, consecuencia del riesgo. Acá me ponen ya del riesgo, pero normalmente es uno nada más, ¿no? Acá le han puesto adicional un suceso de exposición peligrosa. Debería ser limpieza de oficinas, peligro, humedad, o bueno, estos sustancias químicas, vapores ya. Consecuencia, enfermedades contagiosas, dermatosis, ¿no? Irritación, conjuntivitis, quemaduras, bueno. Acá está, ¿no? Contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos, ¿no? Me dice, bueno. Lo han disgregado en dos. Puede ser, depende del ITER que ustedes trabajen. Causas, me ponen de riesgo, ¿no? Factor climático, emisión de gases. Bueno, no es necesario considerar eso, la verdad. Puestos claves, acá me ponen hasta el puesto de operario, contratista. Y ahí vienen las medidas de control que les decía. Por ejemplo, acá me ponen, como me hizo, medidas de control, simplemente uso correcto o uso adecuado del EPP. Pero miren, acá está todo lo que es el riesgo, en este caso, el índice de personas expuestas, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Procedimiento de trabajo, me pone 1, 2, 2, 3. La suma de estos es mi índice de probabilidad, ¿no? 3, 5, 6, 7, 8. 8 por la severidad, 1. Entonces, la magnitud del riesgo es 8 baja, ¿no? Si se dan cuenta, obviamente mi índice de severidad iba a ser bajo porque es una actividad de limpieza nada más, ¿no? Entonces, baja definitivamente, ¿ya? Ojo que acá, miren, mi índice de severidad está en 2 y me lanzó a 14. ¿Por qué? Porque esta actividad de limpieza lo están haciendo con, veo con sustancias químicas y otros, ¿no? Parece que hay dos tipos de actividad de limpieza. Aparentemente a esta le han colocado más y por eso va a moderada. Y aquí me ponen la jerarquía de controles que habíamos conversado, ¿se acuerdan? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería. No, normalmente no colocan muchas cosas en estos tres, porque no hay, es difícil implementar estos controles. Pero sí me ponen señalización y advertencias y controles y equipo de protección personal, solo X. Pero lo ideal es que coloquen qué cosa se va a colocar, ¿no? Ellos le ponen simplemente una X. Señalización, qué tipo, ¿no? De obligación, de advertencia, no sé, no ser más específico. ¿Qué voy a implementar? Acá le pone solo una X, ¿no? Yo debería ser más específica. No necesariamente voy a colocar toda mi jerarquía de controles, pero como yo ya sé cuáles son mi jerarquía de controles, simplemente coloco, ¿no? Señalización, de obligación, de ta, 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 ¿no? Para no poner solo señalización, por decir, ¿no? ¿Ya? Y si es capacitación, ¿no? Porque acá dice se. Y o controles. Capacitación, como hemos visto en otra diapositiva, sobre limpieza, sobre uso de productos químicos, no sé, ¿ya? No ser tan específico, tan general, ¿no? Porque no debería ser así. Pero vemos que podemos trabajar una matriz así, como ven, similar a esta, ¿no? Bueno, volvemos a la parte textual, la parte teórica. Obligaciones legales, ¿ya? ¿Qué me dice el artículo 32 del reglamento? Ya no estamos hablando de la ley, sino del reglamento de la ley, no se olviden. El empleador debe exhibir el hiper en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Ya entonces debe estar exhibido el hiper. ¿Qué me dice el artículo 82 en este caso también del reglamento de la ley? El empleador debe efectuar el hiper en forma periódica. Ya les había dicho que la actualización es una vez al año o cuando en este caso hay algún cambio en el sistema, ¿no? O sea, en algún elemento del sistema. El artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que el empleador actualiza la evaluación de riesgos, y ahí está, una vez al año como mínimo, que es lo que les comentaba, ahí está. Entonces, ¿cuándo debe ser actualizada?
cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas, ¿ya? Y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional. Entonces, no solamente es una vez al año, también cuando hayan cambios. Cuando ocurran incidentes peligrosos o accidentes, también yo puedo autorizar mi ITER, ¿ya? ¿Por qué? Porque no debieron de haber ocurrido accidentes, por decir así, ¿ya? Entonces, si ha habido un accidente, hay que hacer una autorización. Y también cuando se dicten cambios en la legislación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí en el 2020 se actualizó, ¿no? En el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 277, se actualizó. Entonces, ha habido una actualización. Entonces, yo debería de hacer mi modificación del libro. Ya tenemos que ver siempre eso. Si hay un cambio en la reglamentación, tengo que hacer una actualización también. Ya, pirámide del hiper, les había indicado, y es lo que hemos visto ahora, que es el hiper básico. Algunos también desarrollan otro llamado el específico. Y finalmente el continuo, que es el que les comento, que es diario. ¿Ya? El hiper línea base es donde está, o sea, es el hiper general, el que les digo que se actualiza normalmente cada vez al año, si no ha habido ningún cambio. ¿Ya? Determina todos los peligros, ¿ya? Y riesgos de la empresa, las actividades que se desarrollen. Determina áreas críticas, asocia riesgos con los peligros identificados, dónde están los riesgos críticos, ¿no? Identifica necesidades de entrenamiento, establece prioridades para tomar medidas y, bueno, también determina el perfil de riesgos de la empresa en general, ¿ya? Hay un hiper que es el específico, ¿ya? Normalmente es como una actualización del anterior cuando hay cambios en los estándares, cambios en el sistema, en las herramientas, introducción de químicos nuevos, tareas inusuales, ya reactivación quizás de alguna labor antigua o abandonada que se haya ejecutado. Y finalmente el continuo, ya como les decía, es un proceso que se realiza, puede ser dentro o fuera del trabajo, lo indican, ya, pero es un proceso diario, hipercontinuo, ¿no? Se efectúa ISA diariamente, debe ser parte de nuestra rutina, identifica problemas no cubiertos, debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo también, lo indica, bueno, sí, ¿no? Se puede aplicar en casa, en un viaje, es como una lista, es como una checklist realmente, ¿no? Más continuo, ¿no? Es algo que puedes hacer diariamente, lo que indica, ¿no? ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, un modelo para que vean, ¿ya? Bueno, ya hemos visto un poco el hiperbase, pero aquí hablan un poco el proceso en general, ¿no? Hay que designar y entrenar al equipo, recolectar información para planear el hiper, efectuar el hiper, analizar peligros y evaluar riesgos, así como lo hemos estado haciendo el día de hoy, evaluar y revisar medidas de control actuales, ¿no? Analizar tareas y revisar estándares y procedimientos de trabajo, y finalmente comunicar procedimientos y, bueno, ¿no? A los trabajadores justamente, ¿no? Ya tiene que haber un equipo resultado y, bueno, un equipo responsable genera resultados. Ahí está, registro de peligros, perfiles del área, ¿no? De trabajo, documentos de capacitación, documentos de ITER. Bueno, en general, todo lo que corresponde a las medidas de identificación de todos los peligros, los riesgos y las medidas de control que se asignen, ¿no? Les decía que este hiper específico, que no es, bueno, en realidad es como actualizar el hiper base, es cuando hay cambios, ¿no? En los estándares, en los FEDs, en la legislación, en las herramientas, en los procesos, ¿no? Cualquier cambio que se ejecute. Y el hipercontinuo, les decía que es un proceso más mental, ¿ya? Que se utiliza diariamente, ya eso lo he indicado. Acá vamos a ver un poquito una ficha general de un hipercontinuo. Ya. Aquí me dicen descripción de un peligro y el riesgo. Acá, desprendimiento de rocas, daño a personas y equipos. Derrame de aceite, daño a las personas. Trabajos en altura, caída de personas y equipos. Manipulación de materiales, daño a las personas. Operación de vehículos. Pero generalmente se describe un peligro específico, uno o dos peligros específicos. Se analiza el peligro, el riesgo muy general. Ya, si es alto, medio o bajo, se determinan las medidas de control y luego se hace una evaluación de riesgo residual. Ahora lo estamos viendo un poco, vamos a verlo más a detalle ahorita, ¿ya? Y se hace una secuencia para controlar el peligro. Finalmente hay un dato al final del supervisor, quien está ejecutando, ¿ya? Entonces, aquí vamos a verlo ya uno más
hielo para que ustedes lo vean más específicamente. Miren, el peligro aquí son dos: trabajo en altura y energía eléctrica. El riesgo de trabajo en altura, caída de personas, debe decir a distinto nivel, y energía eléctrica me ponen simplemente descarga eléctrica. Ya, es como vuelvo a decir un checklist. Obviamente, estos dos son peligros asociados a un riesgo alto. ¿Por qué? Porque imagínense una caída de altura o un choque eléctrico te puede matar, cualquiera de las dos cosas, ¿ya? Entonces, riesgo alto, medidas de control, utilización de arnés y utilizar PEX, instalaciones eléctricas, candados del lockout, ¿no? Lo que sea necesario para evitar una descarga eléctrica, ¿cierto? Luego de esto, me dice, ya yo no tengo riesgo residual, ¿no? Porque me dice alto, medio, bajo, ya es bajo. Si yo aplico estas medidas de control, me dice evaluación de riesgo residual, bajo. Simplemente hago mi X donde corresponde. O podría ser medio, no debería ser medio. Si es medio, yo no puedo continuar tampoco. Debo de volver a hacer un análisis e implementar las medidas que sean necesarias. Entonces, nosotros, donde dice evaluación de riesgo residual, al final tiene que ser bajo. Porque si yo sigo con un riesgo, puede generar algún accidente o alguna enfermedad, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una evaluación de riesgo residual después de hacer tus medidas de control, tiene que terminar siendo bajas. ¿Ya? En este cuadro lo pide este elemento. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún índice, ninguna multiplicación de probabilidades de severidad, no. Solamente es peligro, riesgo, medidas de control, nada más. ¿Ya? Eso es todo. Y me ponen si es alto, medio, bajo. Ustedes lo tienen que determinar. No es un hiper muy específico, o sea, es un hiper, por eso se llama hiper continuo y es diario. Pero sí puedo colocar algunas secuencias para controlar el peligro. Mire, por ejemplo, me ponen coordinar con el supervisor, ¿no? Para el corte de energía en la zona del sector tanto. Colocar el candado, ¿no? En la caja principal, ¿no? El candado lockout debe ser. Pedir y revisar el arnés y la línea de vida, ¿no? Revisar los PES. Eso me coloco. Es como una TS realmente. Parecidos. No es igual, pero es parecido. ¿Ya? Pero es en realidad hiper. No todos lo ejecutan. En obras de construcción no suele haber hiper continuo. No he visto una empresa, capaz hay alguna que lo coloque, no sé. No suele haber, pero sí sé que en las mineras sí lo hacen. ¿Ya? Entonces no sé si todas tampoco, que no tengo idea exacta, ¿no? Pero sí, hay gente que usa y que lo desarrolla. ¿Ya? Y me ponen, miren, datos de los supervisores, 8:30, ingeniero Miguel Sáenz, le ponen, ¿no? Medida correctiva, ninguna firma. O sea, es un hiper masivo, ¿ya? Pero el trabajo que ya conocemos lo debemos saber exactamente, ¿no? Ya, descripción del peligro, ya es una situación, trabajo en altura. Listo. ¿Qué otro peligro? Energía eléctrica. Así simplemente, ¿ven? O sea, ustedes tienen que saber qué peligros se van a determinar. Y sus riesgos, caída, energía, descarga eléctrica, ¿no? Lo que corresponde. Tienen que saber, si no, no lo van a poder colocar, no van a poder ustedes implementar. ¿Ya? Y bueno, obviamente sus medidas de control, porque ustedes conocen los procesos, tienen que poder implementar las medidas de control. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí vemos, me parece que este es un modelo de hiper igual. Ojo, miren, aquí me ponen dentro de la tarea rutinaria, no rutinaria de emergencia. Podemos colocarlo acá simplemente así, rutinaria, no rutinaria, ya no como en el otro que es con X. Ya, acá me ponen algunos tipos de riesgo, ¿no? De seguridad y salud ocupacional me ponen. Acá está, podemos colocar. ¿Saben de dónde sacan esto? Ya, no sé si han visto en el cuadrito, en el Excel. Aquí me ponen, miren, 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 exposición de riesgo, SSO. Ya es eso. Ya, entonces ustedes pueden trabajar. Miren, si se dan cuenta, lo pueden colocar también si desean en Swift. La verdad, el hiper se puede modificar como ustedes vean por conveniente y depende de la empresa donde trabajen. Ya, acá sí ya está el peligro que corresponde, el riesgo y los métodos de control existentes. Me ponen acá la aplicación de lo que hemos ya aprendido, de la probabilidad por la severidad, ya, todos los índices.
Y acá me ponen también las jerarquías de controles, ¿no? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos, EPP. ¿Ya? Y acá, en este hiper específico, me piden el riesgo, el análisis del riesgo residual. O sea, que después yo de pasar mi jerarquía de controles, ¿ya? Hago un análisis de mi riesgo residual. O sea, lo mismo, el mismo trabajo que hemos hecho, o sea, ya pasé mi jerarquía de controles, por ejemplo, no había capacitación, ¿no? Y en mi índice salió 1. Entonces yo después paso otra vez, ¿ya? Y mi índice de personas ya no puede ser, de capacitación por decir, ya no puede ser 1. Tiene que ser 3, porque yo he puesto dentro de mis medidas de control capacitación, por decir. Por eso que al final, ¿ya? El nivel de riesgo tiene, ya no puede ser, por ejemplo, importante, ¿no? Tiene que ser trivial. Cuando paso otra vez, hay empresas que te piden solamente las medidas de control normales y a veces te piden un análisis de riesgo residual, como lo ven acá. Depende de la empresa, vuelvo a decir. Por eso les digo, hay varios modelos de hiper y hay diferentes requerimientos de hiper también. Entonces, aquí vemos que está pasando dos veces el procedimiento, ¿no? Pero la segunda vez tiene que ser ya con todas las medidas de control que ustedes están generando. Si han puesto, por ejemplo, que no hay saben que no hay capacitación en su empresa, por decir, en tal actividad, y su índice es 1, no, un índice 3 creo que corresponde, no me acuerdo de verdad, vamos a ver los índices. Y su índice es personal entrenado, ya, personal no entrenado es 3, y su índice es 3, obviamente en sus medidas de control van a poner capacitación, ¿no? Ya, eso queda claro. Y si les piden, necesito un análisis de riesgo residual, vuelven a pasarlo, ya, y sus, y en su índice ya no va a ser 3. Tiene que ser 1, porque ya le han pasado una capacitación dentro de sus medidas de control, ¿no? ¿Se entiende esa lógica? Ya, y ya debe de ser, si era importante, luego de ese análisis residual, tiene que ser trivial, pues, ¿no? O sea, no puede seguir habiendo mucho riesgo, ¿no? Por eso es que a veces las empresas les piden que pasen esa otra de riesgo. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que es el riesgo residual. Como que no, ¿eh? Yo hasta ahora nunca me lo han solicitado esto. Pero algunos pueden solicitarle. O sea, análisis de riesgo residual. Entonces, no se olviden que cuando sea el primer análisis, obviamente puede haber riesgo importante, ¿no? Intolerable. Pero cuando ya pase el riesgo residual, debería ser trivial, ¿no? Ya no debería de haber riesgos. ¿Ya? Porque ustedes han propuesto lo que corresponde. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos por acá un poco. Ahí, acá está un poco ya lleno lo que han visto, ¿no? Peligros, por ejemplo, acá, otros para que ustedes tengan manipular herramientas de cortes, recojo de maleza, ¿no? Labores desarrolladas en la vía pública. Riesgos de estas actividades, ¿no? Golpes y afecciones, afecciones al oído por ruido, dolores musculares, ¿no? Daño a la salud por radiación solar, atropellos, infecciones por consumo de alimentos en la vía pública, bueno, diversos riesgos, ¿no? Métodos de control, se han entregado guantes, ropas de trabajo, EPPs básicamente, ¿no? Solamente EPPs lo coloco. Entonces, intentar siempre proponer no solo EPPs, ¿no? A veces siempre se coloca EPPs, es lo más común. Intentar de proponer otras cosas. ¿Ya? Entonces ahí vemos, importante, si es riesgo significativo o no. Ya eso lo hemos visto. Poco a ver para. Bueno, ahí está. Después de la evaluación da como resultado importante, se debe tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo moderados o tolerables. ¿Ya? Se debe considerar riesgo significativo desde importante hacia adelante, ¿no? Que ya hemos visto este cuadro, ya está en la directiva que les voy a pasar, de todas formas, les voy a decir, señor Mir, que se las pase. Bueno, a estas alturas tenemos ya la evaluación de riesgos hallados y vemos que algunos de estos son más significativos que otros, ¿no? Algunos son moderados, importantes, intolerables, ¿ya? Hay que aplicar una serie de medidas de control para reducir ese nivel de riesgo. Podemos eliminar, elaborar procedimientos, reemplazar, capacitar, no usar EPPs y bueno, la idea es dar acción a ello o aquello que ya conocemos. Ya, bueno, esto ya lo hemos visto. Ya, recordemos que si es un riesgo significativo, obviamente no se puede seguir en funcionamiento las operaciones, ¿no? Hasta reducir el riesgo, ¿no? Y bueno, dice sí, interrumpir el funcionamiento de las operaciones si es necesario. Listo.
Ahora vamos a ver brevemente algunas imágenes, ¿ya? Ya están algunos llenos y algunos no. Vamos a ver las dos primeras que están llenas. Me dice, silla inadecuada de trabajo, escritorio sobrecargado y espacio de tránsito inadecuado que vemos en en esta oficina. ¿Cuál sería el riesgo asociado de silla inadecuada? Lesiones muscoesqueléticas, medidas de control, dotar de una silla ergonómica. ¿Se acuerdan que hemos visto también en un video? Ya, pues esa podría ser una medida de control. Un escritorio, miren, desordenado, diría yo, no solo sobrecargado, ¿ya? Entonces puede generar estrés, ahí dice síndrome carpiano. Ah, y ese es el síndrome carpiano, es lo que tenía la señora en las manos que decía, ¿no? Hay que saber los términos, ¿no? La parte para que ustedes puedan, por eso que les he puesto esa lista maestra, les puede ayudar. A veces no, uno no sabe exactamente, sabe qué quiere, sabe más o menos, pero no tiene el término adecuado, ¿ya? Y medida de control, capacitación en ergonomía, me ponen, ¿no? Espacio de tránsito inadecuado, ¿no? Puede generar lesiones corporales en emergencias. Espacio, disculpen, de tránsito obviamente no debe ser menor de 60 centímetros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos una escalera que tiene, dice, superficie lisa y peldaños del mismo color de la superficie. No sé si se han fijado en los locales grandes donde hay escaleras, ya suelen tener en las escaleras, sobre todo en las dos primeras y las dos últimas, o las tres primeras o las tres últimas, un distintivo, un color, un reflectante o algo así. No sé si se han fijado. No siempre se da. Ahora, por ejemplo, yo constantemente paso por la UTP, ahí sí le han colocado. En las escaleras se van a dar cuenta que tiene todo señalizado. Ya, a cada rato paso yo por ahí, todos los días para ir a mi trabajo. Y yo veo cómo va el avance, veo del UTP. Bueno, ya. Entonces es necesario, sobre todo en centros de estudios, hospitales, esos lugares que son de alto tránsito, debería de haber se debe de marcar, ¿no? Para evitar una caída, ¿no? Entonces puede generar el riesgo, caída de distinto nivel. Pues acá que me pide como medida de control para la superficie que puede ser lisa de la escalera, colocar cintas antideslizantes, se le puede colocar, son unas negras, ¿no? Unas cintas que se colocan al inicio de la escalera, o sea, en todos los peldaños, ¿ya? Eso se puede colocar. Y de marcar, ahí dice, primer y último peldaño de color amarillo. Pueden ser los tres primeros o los dos primeros y los dos últimos, tres últimos, sí. Bueno, uno puede ser también, pero preferible dos, dos o tres, tres, ¿ya? Entonces eso para que ustedes lo tengan como conocimiento. Por ejemplo, acá vemos elementos, ¿no? Que pueden generar contaminación. Se dan cuenta que no están clasificados, ¿no? Son botellas sin rotular, también puede ser el piso mojado, ¿no? Puede generar como riesgo de enfermedades las botellas sin rotular, intoxicaciones, lesiones graves o muertes, ¿no? Piso mojado, caída al mismo nivel. Ya, uso obligatorio de PPs, rotular botellas, ¿no? Colocar señal y uso de zapatos antideslizantes, ¿no? Sobre todo esto sería para el personal de limpieza, ¿no? Actividades de limpieza, por ejemplo. Acá no me dicen la actividad, ¿no? Solamente de frente me van a pedir riesgo, pero ya les voy a comentar actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, tenemos dos más. ¿Qué dicen ustedes? Acá vemos dos personas que están trabajando, igual soldadura. A ver, algunos peligros que vean, por favor, chicos. Ya sabemos, no nos olvidemos que es un peligro, ¿no? Puente, situación o acto. Y realmente acá hay los tres también, miren. Para empezar, miren cómo están trabajando, ¿no? El acto de que no tienen, tan como sea, los señores, ¿no? No están como debe ser, ¿no? No tienen su ropa correspondiente para empezar. Eso es un acto. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la fuente de la situación en el acto? A ver, por ahí alguno que me pueda indicar. La pasen en el chat, chicos. Fuente, situación, acto, no se olviden. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Dentro de los actos sería que ellos no utilizan la ropa adecuada, ¿no? El no uso de ropa adecuada para el trabajo. El riesgo obviamente podría ser, si es que yo no utilizo la ropa adecuada, ¿no? Que es ropa que puede generar, ¿no? Que se inflame, ¿no? Porque imagínense, es así, no mal algodón, con cositas, no sé cómo está terrible eso. Ya tampoco usan el EPP adecuado. Mire, la careta es un casco, ¿no? Entonces,
Al utilizar yo mis accesorios adecuados, mi riesgo es obviamente lesiones en los ojos, quemaduras podría generarse también porque no tienen los accesorios ni los guantes adecuados. Y la medida de control sería implementar los EPPs adecuados, ¿no? Careta facial específicamente para soldadura, ¿ya? Capacitación también sería, pues, ¿no? El uso de lo que es los EPPs y lo que corresponde al tema de soldadura, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya solamente he hablado algo muy general, solamente respecto al acto. Puente situación. Un peligro también que podría ser, bueno, lo que yo veo es las estructuras que están ahí sobrepuestas. En cualquier momento, Se no sé, pueden por unos colapsar mal. y caer, ¿no? Exacto, sí. Exacto, mire, está bien, su compañera dice que las estructuras pues las tienen así sobrepuestas, ¿no? Y sí, o sea, no se ve un orden, entonces ese sería el peligro, ¿no? Entonces la colocación inadecuada de las estructuras donde se está haciendo el trabajo, por decirlo, ¿no? Ya ese sería, y esa sería una situación. El riesgo que puede generar es atrapamientos, ¿no? Porque eso puede caer y quedar atrapadas sus extremidades, ¿no? Atrapamientos. Y la medida de control, obviamente, sería para empezar, orden y limpieza podrían colocar, ¿no? ¿No? Que significa obviamente que tiene que tener un orden correcto de las estructuras. También podría colocar en base a eso, a ver, la parte de orden y limpieza podría ser capacitación, ¿no? En el uso, justamente en el orden y limpieza. Porque es parte de capacitación. ¿Qué más? Ya, eso. A ver, otra cosa, jóvenes, que ustedes evidencien ahí. Ya hemos visto un poco los EPPs, hemos visto lo que dice su compañera, ya, el tema de la colocación inadecuada de esos elementos. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más que vean, chicos? Nada, vamos a la siguiente. Faltan 10 minutos, me preocupa ya. Vamos, hemos hecho dos, ¿ya? Ya, esta está recontra fácil, ¿ya? Recontra fácil. Ahí hay dos peligros, pero así inminentes. Inminentes. Y ya lo hemos conversado en otras situaciones. Ahí hay dos peligros inminentes. Inminentes. ¿Cuáles serían? Trabajo en altura, para empezar, es un peligro, ¿no es cierto? Y miren esa situación todavía. ¿Ya? Y el otro, ¿qué acción está haciendo en la altura? A ver, ¿qué trabajo está haciendo? Con tema E. Claro, exacto. Esos son los dos peligros. Uno, el trabajo en altura, podría yo añadir ahí todavía, sin plataformas o sea, no tiene nada, pues está sin, no sé, la cuerda está creo, ¿no? En la cintura, ¿no? Trabajo en la altura, hasta podría yo añadir, ¿no? En una situación inadecuada, ¿no? Sin nada, no tiene nada, ya eso es uno. Y dos, obviamente que está trabajando, el otro peligro es con trabajos eléctricos podríamos colocar simplemente. Igual todo en mañara, es una maraña esa parte eléctrica, ¿no? Qué terrible. Ya. Riesgo fácil de trabajos en altura es caída, distinto nivel, exacto, ¿ya? Y de la parte eléctrica, el riesgo es quemaduras, puede ser electrocución, ¿no? O energización, no sé. Ese sería el riesgo. ¿Y cuál sería la medida de control de trabajo en altura? A ver. Utilización de arneses, ya. EPPs, arneses, ya. ¿Qué más? Podría También de ser la también escalera. algo así como, recuerden ustedes que las medidas de controles también pueden ir
con controles de ingeniería, hay unas plataformas que suben a las personas, ¿no es cierto? Ya, ¿no? No solamente puede ser esas escaleras gigantes, ¿no? Que también son un poco peligrosas, ¿no? Podría ser, si tenemos el dinero, implementar una plataforma de subida y bajada, no sé, ¿no? Como control de ingeniería, recuerden, medidas de control, siempre recuerden esa pirámide invertida. Pueden usar eliminación, sustitución, control de ingeniería, capacitación y EPPs. Todo eso pueden usar, ¿ya? Entonces ahí pueden ustedes explayarse en sus medidas de control, ¿ya? Entonces sí podría ser esas plataformas, que no me acuerdo cómo se llaman, pero son unas máquinas que te suben, ¿no? Bajan, y eso está mucho mejor, pues sería muy difícil que te accidentes así, ¿no? Más posible que te accidentes con una escalera, pero aquí en el Perú más se usan esas escaleras, pues no especiales para el ciclista. Igual son peligrosas. Ojo que también he visto que las ponen esas escaleras en unos vehículos, ¿no? Es un poco más, están más estables. Igual, no sé. Bueno, igual es posible, ¿no? La caída. Entonces, caída, le habíamos dicho, y el otro era electrocución y medidas de control, ya hemos visto, ¿no? También uso de EPPs adecuados, ¿no? Ahí estaría no solamente ¿cómo se llama? El arnés, sino también la ropa con la que está, pues, ¿no? Mire, tiene que tener sus zapatos dialécticos, sus guantes dialécticos. El señor está así sin guantes y sin zapatos. O sea, eso definitivamente puede generar que más rápido, si hay una electrocución, pase por su cuerpo y se muere. ¿Ya? Entonces, por eso que los electricistas usan esos guantes dialécticos y esos zapatos dieléctricos. Entonces, nosotros, si conocemos la actividad, vamos a poder proponer, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos las actividades, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y para finalizar, vamos a hacer un ejercicio más, este está más fácil, ¿ya? Y ahí vamos a practicar un poquito más sobre peligros, riesgos y propuestas de medida de control en un taller mecánico, ¿ya? Todos hemos visto un taller mecánico, ¿no es cierto? Aunque sea desde afuera, algunos que no han podido ingresar, ¿no? Yo he visto varias veces también talleres mecánicos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar varios peligros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos viendo, ¿ya? Acá el número uno, están enumerados mis peligros, ¿ya? Me dice, combustible se encuentra derramado en la zona de trabajo, ¿ya? Esa sería una situación específica, ¿no? Riesgo, generación de atmósfera explosiva, me pone, ¿ya? Medidas de control, almacenar el combustible, alejado, me dice, de posibles chispas con la señalización de seguridad correspondiente, ¿no? Revisar periódicamente la limpieza, porque ustedes saben que los talleres mecánicos siempre hay combustible o aceites u otras cosas derramadas, no debería ser, por eso hay que ver la limpieza. Y finalmente dice capacitar en temas de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces está poniendo tres medidas de control. Está bien, ¿no? Está bien, están implementando, ¿ya? Dos, a ver, ¿alguien ve dónde está el dos acá? Acá está el dos, miren, acá todo desordenado las herramientas. Herramientas manuales desordenadas en el piso, ¿ya? Que puede generar golpes, cortes, y si están en el piso, también pueden ser caídas al mismo nivel, ¿cierto? Eso adicional, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá en medidas de control? Implementar un programa de orden y limpieza que incluyan, disculpen, inspecciones mensuales y capacitar en orden y limpieza, ¿ya? Entonces me está poniendo dos, programa, capacitación. Un programa para inspecciones, justamente en orden y limpieza, y capacitar en orden y limpieza, ¿ya? A partir del 4, creo, no, a partir del 7 ya ustedes me van a ayudar, ¿ah? ¿Ya? Traslado de objetos que obstruyen la visibilidad al subir escaleras sin tres puntos de apoyo. Miren, este chico acá está trasladando objetos, no hay baranda, no hay nada, es peligrosísimo. Entonces, ¿qué puede generar? Obviamente una caída a distinto nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Capacitar en manipulación de cargas y comportamiento seguro. Ahí vamos viendo otros peligros, otros riesgos y otras medidas de control. La señorita está haciendo trabajos de limpieza, miren, acá apoyada con la escalera sobre toda esta ventana, mampara, lo que fuese, ¿no? Peligroso también porque eso se cae, se rompe y ella se puede caer, ¿no? Entonces, sobre escalera apoyada en mampara, caídas a distinto nivel, es una, yo diría otros que puede generar también cortes, ¿no? Si es que eso se cae, va a generarle un corte definitivamente con el vidrio, ¿no?
Bueno, implementar escalera telescópica con un personal de apoyo que se encargue de la sujeción, ¿no? Supervisión constante, dice, ¿ya? Permiso para trabajos en altura, capacitar en trabajos en altura, uso de equipo de protección personal, cascos, zapatos, arnés, lo que sea necesario, ¿no? Entonces vemos ciertas medidas de control. Líquido derramado en piso, miren acá el 5, yo ya los he dicho, sería bueno irlo viendo, ¿no? 5, veo que es una manguera, como dice, sí, líquido, ¿no? Puede generar caídas al mismo nivel porque uno se puede resbalar, ¿no? Entonces dice, implementar un programa de orden y limpieza que incluye inspecciones mensuales, capacitar en orden y limpieza. Similar al otro, ¿no? Al otro de herramientas, igual, sino decir, pues podemos usar si se dan cuenta lo mismo, ¿no? La 6, soporte para colgar llantas a altura superior al alcance de una persona, ¿no? Está muy alto. Puede generar golpes por caídas de objeto, porque la señorita va a sacar y le puede caer encima, pues, ¿no? Ya, reubicar soporte para colgar llantas a una altura adecuada, verificar que el soporte tenga tope, ¿no? Para, obviamente, evitar esta caída, capacitar en temas de prevención de riesgos laborales, ¿ya? Uso de equipos de protección personal, casco, lentes, zapatos, ¿no? Ya, ahora, necesito que me digan un poquito, a ver, chicos, 7, 8, a ver, ¿dónde está la 7? Hay que buscar, voy a hacer un zoom, no veo bien la 7. Acá está, 7. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el peligro? Esto puede caer, ¿no es cierto? Peligro. Desprendimiento, podría ser así, ¿no? De lámpara, de lámpara de iluminación, no sé, de lámpara que ilumina el lugar, o algo así. Entonces, ya, esa sería la situación, más o menos, el peligro. Desprendimiento, ¿ya? Entonces, ¿y cuál sería en este caso el riesgo? A la persona que le podría pasar acá abajo, pues, ¿no? Golpes, ¿no? Golpes, contusiones, ¿no? De una persona que esté pasando. ¿Ya? Y las medidas de control, ¿cuáles serían? A ver, podrían utilizar cualquiera de estas de acá. A ver, ¿cuál sería para ustedes? ¿Cuál sería la medida de control? Podemos colocar, instalar la lámpara correctamente, ¿no? Como acá han colocado, por ejemplo, implementar un programa de orden y limpieza, ¿no? Implementar, en este caso, ¿no? Una lista, ¿no? Un programa podría ser también, o la verificación de las luminarias, del estado de las luminarias, ¿no? Ya. Entonces, todo lo que corresponda a que esté en correo o el. O implementar un mantenimiento preventivo puede ser también, ¿no? De las luminarias, de los elementos que del... ¿Ustedes pero bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, digan, digan, digan. A ver, intenten de lo más técnico posible, lo que se pueda, ¿no? Porque es, simplemente es una señorita que está haciendo limpieza, ¿no? En la parte superior. Pero es una situación peligrosa. ¿Cuál sería la situación peligrosa? A ver. Pero podría ser trabajo en altura, ¿ya? Pero, a ver, otra idea también, limpieza de, podría ser algo así como limpieza de vehículo a una altura, ¿no? O sea, podríamos vincular lo que está diciendo su compañero, a ver cómo podrían haber, como trabajo en altura, sí. Pero también hay una situación ahí, ¿no? Está haciendo una limpieza de una forma que no está tan bien, ¿no? Me preocupa que
Yo sé que capaz cuando ustedes Cuando hagan, ustedes según las hagan. actividades que desarrollan diariamente, va a ser más fácil. A ver, señorita, dígame. ¿O sería limpieza no adecuada ergonómicamente? A ver, no te escucho. ¿Limpieza ¿Cómo? no adecuada ergonómicamente? Ya, también podría ser. Su compañera capaz no escucha, porque no se escucha muy fuerte, dijo limpieza no adecuada ergonómicamente. También podría ser también. A ver. Y ahorita estamos unos minutitos. Ya, sí, serán 3 minutitos más, máximo. Ya. Ok, miren, podría ser las dos cosas, lo que dice su compañera, ¿no? Limpieza, ¿no? En la altura inadecuada y de una forma no, o sea, ergonómicamente no correcta también, algo así. Limpieza, de vehículo en zona inadecuada o algo así, ¿no? De una forma ergonómicamente también incorrecta, ¿no? Podría ser ya así. Riesgo, si yo ya hablo de la altura, como dice su compañero, y del tema de la ergonomía, ¿cuál sería? Caídas, ya, exacto, caídas a distinto nivel. Y en el caso de ergonomía, ¿qué podría ser? ¿Podría ella, en ergonomía, generarse no sé, puede ser algún mal lumbar, capaz algún mal movimiento en el brazo, no sé, porque a veces cuando uno se está cayendo, se puede lesionar, ¿no es cierto? Ya, eso lo podríamos colocar como riesgo si ella está a distinto nivel. Y bueno, pues no distensión, no sé, alguna cosa que podría pasar, lo que dice su compañera. Y medidas de control, obviamente, tendría que ser, para empezar, capacitación, pues, ¿no? Sobre el tema de orden y limpieza, porque no puede hacer ese tipo de limpiezas de esa forma, ¿no? Es un poco peligroso, definitivamente, ¿no? Ya, eso podría ser una, ya. Y continuemos, a ver, uno más para terminar, para practicar. ¿Cuál es el 9? ¿9 o 10? A ver, 9, no veo 9. ¿Dónde está? Porque ahí está, ya, está fácil, miren. Es un joven que está haciendo manipulación de cargas, similar al número 3, pero la diferencia es que este señor está, no en la escalera, ¿no? Manipulación de cargas y, si se dan cuenta, es mucha carga y no puede y obstaculiza su visión. ¿Cuál sería el peligro? A ver, ¿es similar, ojo, al 3? ¿Ah? Similar. Similar al 3. Ahí está fácil. Ojo, esa sería la consecuencia, no sería el riesgo. ¿Cuál sería el peligro? Es similar al 3, nada más que hay una diferencia, nada más, que está en una superficie plana. Exceso de carga pesada. ¿Cómo? Exceso de carga pesada. Sí, podría ser algo así, exceso de carga pesada, pero ahí está igual, ¿no? También exceso de carga pesada, traslado de objetos que obstruyen la visibilidad, pero ya no sería subir escaleras, simplemente la visibilidad y exceso de carga pesada, las dos cosas podrían ser, ¿ya? Las dos cosas. Entonces, si ese señor está trasladando objetos que obstruyen la visibilidad y exceso de carga pesada, ¿cuál sería el riesgo? Caídas al mismo nivel, un riesgo, definitivamente, porque no ve y puede caerse. Y si es muy pesado, también eso es un tema ergonómico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría generar en... A Lumbalgia. ver. Lumbalgias, problemas de la espalda. Chicos, se han entendido, ¿no? No me responde. Acá su compañera en el Zoom está respondiendo más, ¿ah? Medidas de control similar, capacitar en manipulación, ¿no? En manipulación de cargas, ¿ya? Eso es básico, ¿ya? Y comportamiento seguro. Entonces es bien parecido el 9 y el 3, sino que hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Obviamente uno es caída a distinto nivel y otro es caída a mismo nivel, ¿no? Lo más lógico, ¿no? ¿Ya? Y a ver un último, 10. ¿Dónde está? O el 11, a ver dónde está, no veo el 10.
Es la escalera, ¿no? Qué raro, ya, el 11 mejor. El 11 hay varios, miren. Hay un montón de cosas por todos lados. Es el 11, herramientas, llantas, cosas. Todo es el 11. Son un montón de elementos. Entonces, eso es orden y... Exacto, orden y limpieza. Entonces, ¿cuál sería el peligro? Caída, tropiezo, Peligro, no se olviden que es la orden situación. y limpieza. Podría ser falta de orden y limpieza, podría ser, ¿no? Podría ser. Ya, entonces, pero también podemos colocar, a ver, un poco para que, herramientas desordenadas, ¿no? Más específico, así como el 2, que pone herramientas manuales desordenadas en el piso, ¿no es cierto? Entonces podemos colocar elementos o herramientas desordenadas, elementos del ¿no? Porque no solamente son herramientas, sino también las llantas, ¿no? Elementos de ¿cómo se llama este lugar? De taller mecánico, ¿no? Elementos del taller desordenados, ¿no? Ya. Eso sería el peligro. El riesgo, ¿cuál sería? A ver. Golpes, Tropiezo. caídas, cortes, todo les puede pasar, porque cualquier persona se puede tropezar, ¿cierto? Y serían las medidas de control, igual, similar en todo caso al número 2, implementar un programa de orden y limpieza que incluye inspecciones mensuales, capacitar en orden y limpieza, básico, porque es orden y limpieza la 11 también, ¿ya? Entonces, esos jóvenes, ustedes, o sea, en base a lo que ustedes conocen, van a poder desarrollarlo mejor, ¿ya? Pero tienen que hacer esa práctica, por eso que era importante que veamos ya a detalle y esté en ese taller mecánico, hemos hecho un poco más la práctica. A ver, chicos, ¿alguna consulta o duda? ¿Nada? ¿Preguntas? Acá me han dicho que.